Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Buenas tardes. Hola, chiquitillas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta clase de Buenas hoy. tardes. Hola, chiquitillas, ¿cómo están? Bienvenidas a Lorena esta Zamora, clase de ¿cómo hoy. estás, chiquitilla? Anabel Moreira, Dibujitos Yael, Lorena Zamora. Buenas tardes desde Argentina, hola. Buenas tardes, chiquitilla. Somos 24 personitas, 26 ya. Bueno, les voy a pedir por favor si me ayuden a compartir, porque recuerden, hola, Abelino Ortiz, ¿cómo estás, mana? Les voy a pedir si me ayudan a compartir para poder llegar a más personitas. Acuérdense que Facebook no les está avisando y entonces tenemos que estar, pues, compartiendo para que les llegue el aviso de que estamos transmitiendo. ¿Cómo están, chicas? Yo sé que es un día que va a haber pocos seguidores, porque estamos a domingo. Domingo es domingo familiar. Bueno, al menos para mí lo era hasta hace unos días, ¿verdad? Y lo digo así porque, pues ahorita ya don Pedro está trabajando. Les dije ayer, Carlos se fue a nadar. Don Pedro está trabajando y va a trabajar mucho hoy porque dijeron que iban a salir varios viajecitos por lo del Super Bowl. Entonces, está trabajando a ver cómo nos va el día de hoy. Y pues estamos solitas, chicas. Ahora sí, estamos solitas aquí. Ya hicimos el quehacer. Ya compramos algo para comer y pues ahorita aquí con ustedes dando clasecita. Selena Hernández, buenas tardes. Nilda Compartido, Lorena, Lupita Ramírez. Gusto verte también a ti, chiquitilla. Aurelia Patricia, Laura Estrada. Dibujitos Yael, ya hay 38. Gracias, chicas. Concha Calvera, Susi Hernández, Jaeli, Anaí. No te había visto por aquí, Jaeli. Dice desde Ibarra, Ecuador. Gracias desde la ciudad de Puebla. Cecilia Sosnávar, hola, ¿cómo estás? Lupita Ramírez, Rosa Rojas, Patricia Santillán, Elena Zúñiga, Estela Mercader, Lorena Zamora, Paquita Juárez, Abelina Ortiz, Maribel Reyes, Nilda Citrón, Anabel Moreira, Dibujitos Yael. Gracias, chicas. Gracias porque se van sumando a esta transmisión. Y pues bueno, esta es la clase número 2 de los de las Fofoplumas de eventos especiales. El día de ayer, chicas, hicimos a nuestro niño de primera comunión en Fofopluma. Ahí está. Y hoy vamos a estar haciendo a la niña. ¿Sale? Entonces, nos esperamos un momentito a que empiece a entrar personitas para poder empezar nuestra clase. Y mientras les voy compartiendo, bueno, mientras primeramente déjenme leer un mensajito que acaba de llegar a 59. Misa, ¿cómo les estés con su tacita? El molde es 50 pesos. Si pagas 100 pesos, te mando 4 moldes. Ahora, recuerden, chicas, que está la preventa en este momento está vigente la preventa de Fofoplumas 3. Miren, ahí está de San Valentín 3. Llevamos 12 plumas, 4 clases, nos faltan 2. Y la que pague el día de hoy le vamos a estar obsequiando 2 aulas gratis, aparte de las 6 de la preventa. Solo por hoy domingo, chicas, ¿sale? Tienen hasta las 12 de la noche. Quien quiera adquirir esa aula y aprovechar que les vamos a dar 2 aulas más el día de hoy, ¿sale? Maribel Reyes, quedó bello, muchas gracias. Carol Murillo, Mari Cerván, Pati Leal, Lupita Ramírez, o sea, solita, pero tranquila. Sí, la verdad es que sí, chicas. Me da mucha paz pasar por mi casa y ver que todo esté limpio, que todo esté en su lugar. Y pues regularmente cuando hay más personitas, pues siempre hay más tiradero. Ya Mati vino un ratito, me acompañó aquí Lulú, pero ya se fueron a su casa. Hola, Misa, estoy esperando la clase desde Argentina a empezar. Cinti, claro. Mar Cruz, hola, Juana Rosales. Lorena, muchas gracias, chicas. Bueno, el día de hoy, chicas, vamos a utilizar, como ayer, una base de unicel, esta de 2 centímetros, que estas ya vi que no son de 2, ¿eh? Son de 1.5. Las de 2 son las de Parisina. Esta es de Fantasías Miguel, chicas. Y mide 13 centímetros de diámetro. Recordemos que el diámetro es la línea que cruza todo nuestro círculo y mide 13 centímetros de lado a lado, ¿ok? Y en este caso está teniendo 1.5 de altura. Y bueno, vamos a forrarle en esta ocasión de rosa porque hoy vamos a hacer a una niña. ¿Sale, vale? Entonces, pues bueno, chicas, vamos a usar esto. Vamos a usar una esferita del número 4 para la cara y vamos a usar una esferita del 0 y doble 0 para los piecitos. Solamente una esfera para sacar 2 pisitos, no porque no quiera gastar otra bolita, sino porque a mí me gusta más cómo se ven así sencillos. ¿Sale? Hay personitas que dicen, es que por no gastar usan una bola. Si tú eres de la preferencia de usar una bola para cada pie, bueno, 2 bolas para cada pie, adelante.
¿sale? Pero yo lo hago por estética, no por ahorro. Jenny, miren, Pinceno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Vamos a estar utilizando foamy rosa, foamy carne, foamy blanco, silicón, pegamento instantáneo y algunas pinturas acrílicas, ¿sale? Miren, Pinceno, buenas tardes, Jenny, Mari Cerván, Maribel Reyes, Carol Murillo, Mari Cerván, Pati Leal. Gracias, Lupita Ramírez, Mar, Juana Rosas. Ok, bueno, pues arranquemos, chicas, ya somos 63 personitas. Bienvenidas, las que están comiendo, provechito por ahí. Las que van a comer, coman rico. Las que ya comieron, pues qué bueno, para que esperen la cena. Y bueno, hola Ivonne Lozano, buenas tardes. Vamos a empezar como siempre por los piecitos, chicas. Vamos a cortar esta que es del doble cero. Doble cero, chicas, con una circunferencia de 7.9. Y esta del cero con una circunferencia de 6.3. Ambas bolitas las vamos a cortar a la mitad, ¿ok? Bueno. Vamos a cortar a la mitad. Ahí está una. Y ahora vamos a cortar a la mitad la otra. Ok. Listo. Ya que las tengamos listas, chicas, vamos a cortar a cada mitad un pedacito para lograr partes planas. ¿Sale, vale? Ahí está. Rosalinda, ¿cómo está? Rosy Santuario, Juana Rosales. A mí también me gustan con media esfera. Saludos desde Nesa, dice Ángeles, Mari Cerván y Bon Lozano. Muy bien. Ahora, chicas, vamos a hacer nuestra pistolita y vamos a unir media esferita del doble cero con la media esferita del cero, así, miren, zapatito pequeñito. Vamos a hacer lo mismo con el otro zapatito y lo vamos a dejar secar. Ahorita lo vamos a termoformar y mientras nos vamos a pasar a hacer el cuerpo, chicas. El cuerpo que les estaré compartiendo para el niño de primera comunión es el cuerpo que también vamos a usar para la niña y quizá para varios de los que vamos a hacer, ¿eh? Entonces, vamos a sacar por aquí, chicas, esta medida, pierna grande. Pierna grande. Yo sé que muchas no me van a ver, chicas, por el horario. Dice Aurelia, se ve oscuro, mis... Híjole, chicas, ¿a quién más se le ve oscuro aparte de Aurelia? Porque a mí no. A mí se ve normal y yo estoy transmitiendo desde mi teléfono, pero estoy observando el video en mi computadora. Entonces, a mí no se ve, se me ve mal, pero díganme ustedes. Díganme ustedes cómo se ve su video. Y si no, para invitar a Aurelia a entrar y a salir del video. Porque no estoy a oscuras, ¿eh? Buenas noches, Cinti. Hola, Olga. A ver, díganme. No, se ve bien. No, a mí se me ve oscuro. A mí se me ve oscuro, mi Rosalinda. Mis, ¿cómo está? Mis, buenas tardes. Vengo en carretera y se ve muy bien. ¿Ya ven, chicas? A las chicas que se les ve oscuro, hay que volver a entrar y a salir y volver a entrar. Bueno, tenemos pierna grande y pierna chica. Aquí están. Son los moldes que les voy a dejar marcado. Y vamos a acercarnos una plumita nueva, chicas. Una plumita nueva. Y la idea siempre es que... Hola, Isabel, ¿cómo estás? Ya estás a punto de dormir, ¿verdad, corazón? La idea, chicas, es que la pluma salga tanto de un lado como de otro. Eso es para que calculen más o menos la medida del cuerpo que vamos a hacer. Lupita Ramírez se ve bien, Lorena Zamora se ve bien. Bueno, vamos. ¿Saben qué, chicas? Voy a traerme un vaso de agua porque ahora no está don Pedro que me lo traiga y siento la garganta reseca. Es que creo que la cámara está más arriba. Vamos a bajarla. ¿Qué les parece? Voy por un vasito de agua. Me esperan unos 30 segundos, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 y ya estamos de regreso, chicas. Solo ocupamos 20 segundos. Dice Elsa, así. Ahí se ve más clarito. Gracias. De nada, Pati. Bueno. Listo. Fíjense bien, chicas. Esto lo vamos a hacer cada que hagamos una fofopluma. No, estoy curando para lo del... Ay.
Lo del curso de mañana y el martes. Ok. Bueno, pues que te sea leve, Isabel. Qué linda misa, hasta cuenta los segundos que demorará. María Soledad, hola. Isabel Zarza, Marta Ortiz, María Le Pati Leal, Elsa, Sonia Satsangari, Elsa. Es que creo que la cámara está más arriba. Ok, a mí se me ve bien. Bueno, esperemos que esta toma sea la ideal, chicas. Vamos a colocar aquí nuestra plumita y vamos a empezar a enrollar, chicas, esta plumita, pero muy ligerito, chicas. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que este foamy se una con este foamy para poder poner pegamento. Si esto no sucede, chicas, y yo meto pegamento antes, la pluma se va a quedar pegada y no va a haber manera de que entre y salga. Por eso hay que esperar a que dé la primera vueltita. Y una vez que ya haya topado foamy con foamy, chicas, entonces vamos a probar si nuestra pluma entra y sale sin problema. Y así es. Y es momento, chicas, entonces de meter una línea de pegamento que toque únicamente el foamy, no la pluma. ¿Ok? Pasando mucho calor en Argentina. ¡Wow! Vamos a seguir enrollando esta piernita, chicas. Y vamos a cerrar al final. Ahí está. Miren, seguimos enrollando. Y pues vamos a seguir haciendo la prueba. Y miren, nuestra pluma entra y sale sin problema, ¿ok? Me etiquetan, por favor, dice Rosy Cantú. Te etiquetan, ¿cómo que te etiquetan? Uf, acá en Chile también estamos con temperaturas altísimas. Pues yo no estoy en la calle, chicas, porque hoy no he salido ni siquiera a la tienda. Con eso les digo todo. Pero aquí dentro de casa, chicas, el lugar está muy fresco. Miren, ¿quieren hacer un recorrido por la casa para que vean cómo ahorita todo está en orden? Miren, vámonos. Vámonos a recorrer la casa, chicas. Menos mi cuarto porque el cuarto está tirado porque Mati vino y se acostó en la cama, chicas, y hizo tiradero. Pero miren, les muestro la paz que hay en esta casa. Miren, miren, todo bien alzadito porque hoy sí me puse a hacer qué hacer, miren. Todo bien alzadito por aquí. Hasta la cocina está alzadita hoy. Se ve que yo pasé por aquí. Miren, ahí está. Ese es un pollo rostizado que compré, que es lo que vamos a comer hoy, chicas. Ahí está. Esto, chicas, ya no es sucio, ¿eh? Esto ya es lo viejito de la cocina, ya no se le quita. Ya lavé la estufa. Y hasta la sotehuela está alzadita, miren. Trastes limpios, recuerden que yo lavo los trastes en la sotehuela. Miren. Todos los trastes limpios, lavadero vacío. Entonces, hoy, chicas, hoy todo está en orden. Todo está en orden. No hay nadie que me haga tiradero. Yo amo estos momentos, chicas, de paz. Amo estos momentos de paz porque no hemos quitado la guía de allá, miren. Todavía sigue ahí, pero mero, ya mero la vamos a quitar. Y hasta el cuarto de Carlos, chicas, hoy lo vine a levantar, miren. Las que no conocían el cuarto de Carlos, este es el cuarto de Carlos, chicas. Entonces, pues les presento. ¿Sale y vale? Pero bueno, esto es para que vean que como yo amo la paz, esta paz. Bueno, aquí no hay tanto orden, pero pues lo intentamos. Y en mi cuarto, chicas, la cama está tirada porque Mati vino. Y miren, dejé esa cobija en la cama y miren el relajito que me hizo. Esta es la almohada. Esta es la almohada que compré porque yo no puedo dormir acostada, entonces duermo un poquito así y pues ya. Todo está en orden, chicas. Entonces, amo esta paz del orden. Amo esta paz del orden. Bueno, ahí ya son muchas cosas, pero yo amo, amo esto. Pero amo que nadie me haga tiradero. Aquí es donde está el verdadero relajo. Pero bueno, ¿qué les parece un turcito, chicas, un turcito chiquito? Déjenme poner a cargar este teléfono. Miren, lo vamos a poner a cargar porque tiene poquita pila y no nos queremos quedar sin videito. Entonces, dice, no hay niños, no hay niños en esta casa, chicas. Lorena, da gusto, todo está ordenado. Ay, sí. Y les digo, yo amo este momento. Hasta que llegan todos. Por ejemplo, llega don Pedro de trabajar en Didi, chicas, avienta la mochila. La gorra, el casco, los guantes, la chamarra, ay no, las llaves, todo, todo avientan. Después llega Carlos y seguramente como viene de nadar, chicas, va a aventar la toalla, la mochila, también el casco, también la gorra, también la chamarra. No, 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 no. Dice,
Qué linda su casa, mil gracias, chicas. Ay, no la conocían, sí, ya la he mostrado muchas veces. Ok, dice. ¿Qué está haciendo? Vamos a hacer una niña de primera comunión. No me lee. Rosy Cantú, sí te leo, pero te pregunté que por qué dices que si te etiquetan, por favor, porque yo no sé a qué te refieres. Se les recuerda que hay dos proyectos Código 100 que son eventos especiales, boda, bautizo, 15 años, primera comunión embarazada y 18 proyectos de lápices que terminan el martes de esta semana por empezar, 100 pesos mexicanos o 6.5 dólares, y ahí está mi cuenta. Rosy, muchas, muchas gracias. ¿Qué haría sin ti? A ver, dígame usted. Mi se ve bien desde Argentina. Gracias, chiquitilla. Dice, Miss, ¿qué está haciendo? Miss, no me lee. Ya vamos, la casa de, veamos la casa de nuestra Miss. De verdad, chicas, hay varios videos que, donde he presentado pedacitos de la casa, pero de verdad yo quería compartirles la paz de hoy de esta casa. Susan, Judith Morales, buenas tardes. Asun Romero, buenas tardes desde España. Qué linda su casa, mil gracias. No hay niños, bendito Dios. Da gusto cuando todo está ordenadito. Saludos desde el frío de Chihuahua. Muy bien. Muy bien, Siri. Pati Leal, está solita hoy totalmente, chicas. Buenas tardes, mis bendiciones. Muy bonita su casa. Gracias, sí. Su aspecto me encanta ver todo lo que tiene. Ay, gracias, dibujitos, Yael. María Soledad, muy lindo su hogar, madre. Gracias, Elizabeth. Guau, qué hermosos cuadros tiene en su living. Me encantan. Gracias, chiquitilla. Gracias por compartir su casa. Pues miren, en teoría, chicas, en cámara se ve grande, pero es una casa muy pequeñita. Si ustedes se fijan, yo tengo una sala de vuelta porque ocupa menos espacio. Tengo un comedor pegado a la pared, chicas, porque si no, pues es tan pequeñito que todo lo invadiría. Entonces, es por eso. Carmen Neira, gracias por compartir parte de tu hogar. Está muy bonita tu casa. Gracias, chicas. Gracias, Jenny. Nana Garduño, yo también hice mucho que hacer hoy domingo en vez de descansar. Carmen Neira, yo vivo sola y no tengo quien me tire nada. Amo mi soledad. Qué rico, Carmen. Nadia Melisa, buenas tardes, profe, saludándoles de Catepe. Gracias, Lore. Judith, gracias. Medina Zoraida. Anaí, Rosa Petra, desde España. Gracias por compartir. Vamos a seguir, chicas. Perdón por las que no les interesaba ni ver la casa y yo ya corté este video. Ya tenemos la primera pierna, ¿sale? Vamos para que sigan viendo que la pluma entra y sale sin problema. Y ahora vamos a armar la segunda pierna, chicas. Esta piernita la vamos a armar del lado más chaparrito porque hay un lado más largo. La vamos a armar del lado más chaparrito y vamos a enrollar. Pero como esta pierna no lleva alambre, no lleva palito, no lleva pluma, vamos a tratar de hacerla tan gordita como la pierna que ya tenemos hecha. Miren, aquí yo enrollo y comparo, chicas. Ahí se ve. Esta obviamente quedó con un huequito por aquí porque yo lo que quiero es que se vean parejas ambas piernas, ¿sale? Sobre todo porque ella no va a llevar un pantalón y van a estar expuestas estas piernitas. Yo sé que muchas que no han visto este proceso van a decir, ¿y por qué dos piernas así, una larga y una corta? Ahorita van a ver. A veces es tan rico y necesario estar solitas. Yo les disfruto mucho. Fíjense, chicas, que yo sufro mucho de miedo. No me gusta estar sola. Pero, por ejemplo, ahorita que es de día, que se oye movimiento en la calle, que pues puedo estar con ustedes por aquí, chicas, y que además me hace falta un poquito de esa paz, lo disfruto también. Isabel Zarza, qué trabajadores. Gracias, chiquitilla. Buenas tardes, dice por aquí. Yo amo el orden, pero no dura con el pequeñín. Sí, esa es la cosa. Misa se ve tan fácil como hacer, pero uf, es difícil. No es difícil, chicas, es cosa de práctica. Miren, ahí están las dos piernas, una grande y una chica, como pueden ver. Y lo que vamos a hacer es asegurarnos de que las uniones queden hacia atrás. Y a la pequeñita, chicas, dejando la unión hacia atrás, aquí está abajo, le vamos a hacer un corte en diagonal de esta manera. ¿Sale? Y vamos a poner, chicas, pegamento por aquí. Suficiente. Quiero que quede muy, muy bien pegadita. Miren, aquí en la diagonal. Volvemos a empatar nuestras piernitas por aquí, dejando las uniones hacia atrás. Y ya que está así, como esta ya tiene pegamento, vamos a unir de esta manera. ¿Sale? Uy, amigui, yo siempre estoy solita. Bueno, pues yo no, pero también hay que empezar a aprender a manejar todo eso. Hace un rato yo le decía a mi familia, ay, no, es que el amor de mi vida me va a mandar a traer algo de comer muy rico. Un amorcillo que tengo por ahí, me dicen, ay, andas de loca, que no sé qué. Y les digo, sí, el amorcillo soy yo. Yo estoy aprendiendo a quererme yo, a verme yo, a preocuparme por mí, para entonces poder regalar a los demás lo mismo que doy para mí.
Entonces, chicas, pues hay que disfrutar también nuestros momentos y es lo que estoy haciendo ahorita. Pero no les miento, si empieza a oscurecer, esto me va a dar miedo. Espero que llegue alguien antes de que se ponga oscuro. Ahí está. ¿Sale? Ahora, chicas, vamos a volver a tomar el mismo color carne y vamos a cortar un cuerpecito, que también es el mismo que usamos para el cuerpecito del niño de ayer. Y es el mismo que vamos a adaptar, es el que van a encontrar en sus moldes, porque también vamos a usarlo para la niña de hoy. ¿Ok? Entonces, Judy, dibujitos de él, Miss. ¿No está al revés la pluma? Sí, chicas, pero este no es problema, miren. Ahí está. ¿Sale? No hay problema. Bueno, ahí está, chicas. Ya tenemos ahora el moldecito del cuerpo y es esta parte. ¿Sale? Vamos a tomarlo, chicas, y vamos a poner de aquí de frente. Acuérdense que la parte de atrás es la que tiene las uniones. ¿Sale? Entonces, ok. Dice, no se preocupe, Miss, si oscurece, allí estamos. La cosa, chicas, es que no voy a dar la clase de la noche. Les voy a decir por qué, porque estoy bien cansada, chicas. Estoy bien cansada y de hecho tengo un pedido de plumas que ya me pagaron para una chica como ustedes que viene el martes a Puebla. Y entonces me encargo 12 plumas y tengo que ponerme a trabajar, chicas, porque ya me pagó. Mi, no te dé miedo, todas estamos contigo. Gracias, Carmen. Vamos a poner pegamento desde aquí, desde la punta de la pierna más larga y un poquito a la pierna pequeña. Y vamos a acomodar nuestro cuerpecito así, justo al ras. Ahí está, al ras de este cuellito, porque esto va a ser el cuello, chicas. Ahí está. Y bueno, vamos a rodear, chicas, sin estirar, así como de, chicas, así. Vamos a rodear y vamos a meter pegamento para fijar este cuerpo. Rocío, Ana de Carrera, buenas tardes. Ahora vamos a poner pegamento en toda esta pestañita y también rodeamos. ¿Sale? Ahí está, chiquitillas. Ya está formado nuestro cuerpo. Este es un básico, chicas, para una fofopluma. A partir de aquí puedes hacer una niña, un niño, un payaso, un doctor, una doctora, una novia, un novio. Ahorita van a ver ustedes cómo hoy lo vamos a adaptar. El mismo cuerpo del niño lo vamos a adaptar para hacer a nuestra niña. Lo primero que vamos a hacer, chicas, es ir a hacer los zapatitos. ¿Sale? Como es una niña, pues le vamos a poner un zapatito con calceta. Entonces, vamos a empezar por tomar foamy blanco. Es más, voy a ocupar pedacería, chicas. Hace un ratito acomodé la pedacería y pues hay que aprovecharla porque si no me hago de más y no termino nunca por acabármela. ¿Sale? Al contrario, sigo llenando y llenando. Buenas noches, Ana Carrera. Ella me dice buenas noches porque supongo que también está en un lugar pues diferente a nuestra República Mexicana. Bueno, chicas, para ayudarme a esto voy a agarrar este botecito. Si tú no usas este pegamento, agarra un bilé, un perfumito, algo que tenga una tapita más pequeñita que tu zapatito. Vamos a llevar esto al calor. Ahí está. Cierro y en lo que se calienta vamos a colocar pegamento en toda esta parte de nuestro zapatito. ¿Listo? Sacamos nuestro foamy calentito, estiramos, cubrimos y bajamos con nuestra mano para que nuestro foamy estire, baje y pegue. En Venezuela, mis con razón, chiquitilla, buenas noches. Buenas noches, Ana. Ahí está uno. Como solo ponemos una gotitita de pegamento, chicas, y esto es nada más para que no se mueva, es fácil de retirar. Vamos a hacer el otro y hacemos el mismo procedimiento. Ahí está. Miren, estiramos, chicas, y cubrimos. Bajamos para que nuestro foamy estire, baje y pegue. ¿Estamos de acuerdo, chicas? ¿Van entendiendo o tienen dudas? Ahí está. Ahora, chicas, vamos a traer este zapatito y le vamos a quitar el exceso. Miren, así. Y a este de la misma manera. Así. ¿Ok? Y vamos a agarrar nuestro zapatito y vamos a aprovechar que está planito y eso mismo nos va a dar el tope para cortar al ras este exceso de foamy. Vamos a aprovechar. ¿Me esperan? Bueno, no se me vayan a desesperar, chicas. Recuerden que no veo bien y me cuesta trabajo hacer todo esto. Me cuesta trabajo. Aunque usted, yo le digo a mi familia, pero tengo un ojo bueno, pero este ojo bueno, pues está haciendo el trabajo de los dos ojos. Ahí está.
Listo, ya tenemos por aquí los zapatitos, chicas. Y para que se vea la diferencia entre el zapato y la calceta, vamos a usar ahora un blanco pero diamantado, para que no se vean iguales, si no se va a perder. Se va a perder por ahí nuestro, nuestro zapatito. Vamos a traer foamy blanco. Déjenme buscarlo por acá. Acá está, miren. Y vamos a cortar, chicas, dos tiras. Esto yo no se los dejo. Por eso quiero que pongan atención, porque luego me dicen, no dejo el molde del zapato. No, porque esto es una tira que de todas maneras se va a deformar y va a tener sobrantes. Qué práctico es colocar sobre el pegamento antes de poner la goma y así. Me ha servido mucho sus ejemplos. Gracias, Lorena. Yo voy a cortar, miren, más o menos 3 centímetros de tira. ¿Sale? Dos tiras, una para cada zapatito. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Ay, ya se quedó acá la otra tira. No la quité. Bueno, ahora vamos a traer un frasquito, chicas. Estos que son los que tienen la parte de aquí más chiquita. Y vamos a llevar este al calor con el diamantado hacia arriba. Y no vamos a cerrar la planchita, miren. Vamos a dejar la planchita abierta. ¡Ay! Abierta. Y en lo que se queda abierta, chicas, que ahí se vaya calentando, vamos a tomar nuestro zapatito y vamos a poner en la bolita de adelante, vamos a poner pegamento por la parte de aquí. Pongan atención porque yo quiero que vean y visualicen por dónde pase mi broche. Pongo aquí mi dedo, miren, en el talón, sostengo y rodeo, chicas. Y bueno, lo quito de aquí para poder facilitarme y seguir rodeando mi zapatito así. ¿Ok? Vamos a esperar ahí sosteniendo a que se enfríe mi foamy. Y ahora sí, chicas, abrimos porque acuérdense que solo pusimos pegamento a la primera bolita. Vamos a terminar de poner pegamento por este alrededor para que al cerrar nuestro zapatito, pues se quede bien pegadito. Miren, ¿estamos de acuerdo, chicas? ¿Me entendieron? Hola, Nayeli, bienvenida. Ahí está. Ay, no pegó. Vamos a esperarnos y si no le metemos una gotita de pegamento instantáneo, miren. Ahí está, vamos a poner pegamento en silicón. Pero como yo siempre les digo, de que cierra, cierra, claro que sí. Estela, mis tranquila, sí sabemos que le cuesta a las que estamos presentes, la entendemos. Trabaje tranquila, mi bella dama, que lo hace muy bien. Muchas gracias, Estelita. Ahí está, vamos a dejar secando este. Y el mismo proceso es para este. Llevamos esta parte al calor con el diamantado hacia arriba. Si tú vas a hacer el zapatito de otro color, bueno, pues no es necesario que sea diamantado. Miren por dónde pasé la brochita. Por la parte de adelante de la bolita grande. ¿Ok? Traemos nuestro foamy. Vuelvo a poner mi dedo. Vuelvo a poner aquí mi foamy. Y rodeo, chicas. Quito de aquí para terminar de rodear. Y cierro aquí. No tiene pegamento atrás. Se lo vamos a poner. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a abrir por aquí. Ya quedamos en que ahí no hay pegamento. Y vamos a poner pegamento. Y aquí un poquitito de silicón. Ahí, para que ahí no tengamos problemas. Y cierre perfectamente bien nuestro zapatito. Hola, Elizabeth Valladares. Buenas tardes. Bienvenida. Ayúdenme a compartir, chiquitillas, para que más personitas se vayan enterando de que estamos haciendo un videito. ¿Sale? Ahí está. Bueno, vamos a traer, chicas, este que ya debe estar pegado. Y lo primero es cortar aquí al ras, chicas, para que después podamos darle paso a cortar ahora todo alrededor del zapatito, del foamy diamantado. ¿Vale? Ahí está. Listo. Miren, quiero que vean cómo se ve la diferencia entre diamantado y liso. Esto es para que se vea que tiene zapatito, ¿ok? Ahora vámonos con este. Gracias, chiquitillas. ¿Listo? Metemos tijerita y les digo, como es una parte plana de abajo, esto nos permite perfectamente cortar al ras y no estar batallando que si nos pasamos o que si nos faltó. Ahí están los dos zapatitos, chicas. ¿Sí? Ahora vamos a llevar estos dos zapatitos a la base, pero primero forraremos la base, ¿de acuerdo? Vamos a tomar un foamy rosa. Ok, ahí está. ¿Listo? Y vamos a colocar pegamento alrededor. Y no olviden poner pegamento por dentro, porque si no, nuestro muñequito se va a mover o nuestra muñequita.
Vamos a esperar unos segunditos a que pegue. Espérenme, por favor, porque estoy buscando de aquí, chicas. Estoy buscando de aquí la cruz porque creo que hace rato la tiré. Creo que hace rato tiré el molde de la cruz y lo voy a usar. Estos, chicas, son puros papeles y foamy, ¿eh? No hay nada ni comida para que no vayan a pensar, ay, esta ya está viendo en la basura. Pues no, no está. No sé qué pasó con la cruz. Ahorita vamos a tener que volver a hacerla y sirve que hacemos hoy una distinta. Bueno. Dice Yolanda Galilea, llegando. Hola, Guillermina Arisa, bienvenido. José Delgado, Martina Lara, ¿cómo están? Gracias por estar por aquí, chicos. Bueno, vamos a quitarle el exceso para cortar las orillas más fácil. ¿Sale? Miren. Vamos por aquí, por aquí, por acá. Ahí vamos. Listo. ¿Sale y vale? Bueno, chicas. Ya que tenemos así nuestra basecita, siempre les comento, chicas, que yo tengo de estas tiras que son de pliegos de cartón corrugado. Si tú no la tienes, puedes poner un listón, puedes poner una tira de foamy, lo que tú quieras, pero yo, como siempre les digo, voy a aprovechar que los tengo para que lo podamos utilizar. Esto, ¿quieren que les enseñe cómo es el pliego para las que no lo conocen? Voy por él. Bueno, chicas, yo ya no tengo un color plata, pero se los voy a mostrar en otro color. Ejemplo, este es un pliego también de corrugado, pero miren, en color rosa. ¿Qué hacemos, chicas? Lo que hace don Pedro es que corta esto en tiras hacia lo largo, dejando las líneas cruzadas. Y de aquí saca estas tiras, miren. Y son las que yo uso para mis orillas. Disculpe, ¿cuál es el proyecto de hoy? Hola, Yolanda, buenas tardes. El proyecto de hoy, bueno, estamos en una preventa nueva de Fofoplumas de eventos especiales, corazón. Va a incluir los novios, va a incluir el niño de primera comunión, pero todos en Fofopluma. Es una preventa nueva que está a la par de la de San Valentín. Y hoy vamos a hacer a la niña de primera comunión. ¿Sale y vale? Bueno, ahora, chiquillas, chiquitillas, vamos a tomar nuestro círculo, vamos a poner aquí silicón, ya no hay, listo, y vamos a colocar aquí un poquito de pegamento y nuestra tira, así. Una vez que ya haya pegado, vamos a colocar silicón en todo para rodearlo. Están súper bonitos todos, gracias, chiquitilla. Bueno, miren, hoy también quiero hablarles, chicas, de un plan de ahorro que acabo de empezar el día de hoy. Y que vi y me parece bastante interesante. Si por aquí nos está viendo nuestra amiga Eli, número uno, les voy a sugerir que vayan a su página, chicas. A su página de Facebook, digo, a su canal de YouTube. Y se llama, ay, ¿cómo se llama? Ay, 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 dije, déjenme ver, porque hace ratito la estaba yo viendo. ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Dónde te espera? ¿Cómo se viste? Ok, se llama Lai Rangel, chicas. Se llama Lai Rangel y es la chica que me pone las uñas. Lai Rangel tiene una página, chicas, y también tiene su TikTok con el mismo nombre. Entonces, ¿qué hice, chicas? Fui a ver su TikTok y vi que tenía un plan de ahorro. Y entonces, al ratito que terminemos la clase, les voy a platicar de ese plan de ahorro. Porque me gustó y quiero hacerles un plan de 50 días ahorrando. Miren, ahí está. Entonces, pues si quieren, se los comento. Hola, Rosa. Petra dice, ah, está saludando a ocho, ya se me fue. A Gloria. Buenas tardes, Gloria. Miriam Pinceno. Qué linda es usted, Miss, al mostrar sus materiales. Y su casita es un encanto de persona. Te lo agradezco, Miriam. Muchas gracias, Teresa Ortiz. Tarde, pero segura. Bienvenida. Isabel, gracias, amiguita. Paula, Yolanda, Guillermina, José. Bueno,
Continuamos, chicas. Ya tenemos por aquí la base. Ya tenemos por aquí nuestros zapatitos. Yo siento que no tiene caso ponerles la parte de abajo porque la vamos a pegar al foamy, chicas. No va a ser un muñequito que quede suelto. Entonces, vamos a usar silicón suficiente. Y también, chicas, lo vamos a poner a un ladito porque aquí va la crucecita. ¿Sale? Ahí está. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer otra vez el diamantado donde nos quedó. Acá está. Y vamos a cortar las tiritas que son las correas de su zapato. ¿Sale? Una tira de 5 milímetros, o sea, medio centímetro. No es necesario que lo hagan más grande. Y ya que están aquí ubicados nuestros zapatitos, pues vamos a ponerle una tirita a cada zapatito para que sea como su correa. Miren, la cruzamos aquí. Esto tendrá que ser en la parte de la bolita grande, porque esta es la parte que vamos a ocupar para la pierna, entonces esa no la vamos a tocar. Muchas gracias, Paula. Cortamos al ras y hacemos lo mismo con este otro zapatito. Y sirve que como están juntos, vemos que queden a la par. Ahí está. Ay, ya se me quedó pegado. Ahí está. Y aquí, chicas, yo lo que quiero, me gustaría mucho hacer, es poner una florecita. Yo tengo, chicas, esta microflor. Microflor, chicas, es una perforadora que perfora florecitas de medio centímetro. Yo las voy a poner rositas nada más para que se vea como el pequeñito adorno de su zapato. Miren, aquí en las orillas de los laterales. Ahí está. Ahí la vamos a poner. Déjenme traer. Ay, Dios santo, no veo, no veo, no veo. Ok. Vamos a tomar esto y lo vamos a colocar ahí. Ahí está, chicas. Ya tienen su correa, nuestros zapatitos con su florecita. Vamos bien, hola Lupita Caballero, Chivio Paso, buenas tardes. Hola Rosita Petra, dice por aquí. Ahí está. Bueno, esto, chicas, es una katana, ¿eh? Eso es para adornar uñas. Y esta amiga, amiga Eli, es la que te voy a mandar. No esta, una nueva. Pero yo también tengo tanto una blanca como una rosa. Ahí está. Ahora, vámonos a traer el cuerpo, chicas. Acuérdense que ya tiene las piernitas. Vamos a empezar a hacerle sus calcetas. Miren, por eso les decía que no tocaran la parte de atrás. Vamos a empezarle a hacer sus calcetas a estas piernitas para poderlo poner por aquí. Y las calcetas sí van en foamy plano, chicas. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar una tira. Primero vamos a emparejar aquí. Después vamos a cortar una tira de unos 2,5 centímetros, más o menos. ¿Ok? Ahora, esto yo se los voy a dejar, chicas, y ustedes ya nada más van a hacer su doblez. ¿Listo? Bueno. Yo les voy a dejar marcado un rectangulito así. Solamente déjenme ver si alcanza a rodear toda la pierna. Miren, apenas, al ras. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es poner una línea de pegamento y doblar para que se vea como si fuera una calcetita, una tobillerita doblada. Así. Vamos a doblar a la mitad. Hacerle así un flequito. Espero que me esté dando a entender para que quede así. ¿Sale? Hola, hola Chibi, ¿cómo estás? Dice Rosa Petra. Vamos a meterle bien pegamento. Porque miren, no se queda pegadita. Ahí está. Y bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a ponerle también silicón aquí. Porque ya vimos que si no, no pega. Ahí está. Ahora, chicas, vamos a traer esto, que es la piernita, y vamos a colocar pegamento en esta parte alrededor y vamos a llevar la calcetita. Obviamente, pues va a quedar cerradita de aquí atrás, chicas. Ahí está.
¿Saben qué? Vamos a tener que hacerla más gruesa. Más bien, más larga. Porque no alcanzó a rodear y entonces esto no debe de suceder. Vamos a volver a cortar la tira. Y la vamos a doblar. De hecho, yo creo que la voy a cortar más gruesecita. Yo les voy a dejar el tamaño correcto para que alcance a rodear su pierna. ¿Sale? ¿Están atentas, chicas? Ayúdenme a compartir. No sean malitas. Un minutito que me ayudan con la compartida va a ser más que suficiente. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo, chicas. Vamos a doblar una línea de silicón por aquí. Hola, saludos desde Chihuahua Capital. Hola, corazón, ¿cómo estás? Ahí está, ya doblamos una calcetita. Hola, Gloria, ¿cómo estás? ¿Cuál es el proyecto de hoy? La fofupluma de niña de primera comunión. Ayer hicimos al niño. Hoy vamos a hacer a la niña. En la noche no hay clase, chicas, ¿eh? Porque tengo trabajo y tengo también, pues, que descansar un poquito y hacer los moldes de esta chiquita que estamos haciendo hoy. Ahí está. Ya está. Ahora sí, vámonos a hacer el procedimiento de nuevo, ¿sale? Vamos a ubicar por aquí la calcetita. El doblez deberá de quedar en la parte de arriba, miren. Y cerramos por atrás. Ahora sí, miren. Más vale que sobre y no que falte, ¿no? ¿Qué opina el público? Y vamos a cerrar por aquí atrás. Ahí está. Me espera que pegue, chicas. Y una vez que pegue, cortamos el exceso. Hola, Noemí. ¿Cómo estás, chiquitilla? Bienvenida por aquí. Y cortamos el exceso. Miren, ya quedó pegadito. Y lo mismo, chicas, para esta piernita. ¿Me están entendiendo, chiquitillas? Quiero que me digan. Si hay dudas, es ahora o nunca. Ahí están, miren. Si las emparejamos, pues ahí están las dos calcetitas. Miren. ¿Sale? Compartido, dice Gloria Lemos. Muchas gracias, chiquitilla. Vamos a esperar a que cierre por aquí. Y cortamos el exceso. Listo. Ahora sí, vamos a ver si sigue entrando y saliendo sin problema. Miren, ahí está. ¿Sale? Entonces, quiere decir que vamos bien. Vamos a meter la pluma, chicas, pero no vamos a dejar que se salga la punta. Vamos a nada más para tener dureza en la piernita. Y vamos a hacer dos cosas. Fíjense bien. Vamos a poner aquí en la parte blanca silicón a cada una. Y aparte, chicas, vamos a poner pegamento acá. Tanto en lo blanco como en lo color carne. Y vamos a acomodar sobre su zapatito. Como les dije ayer, chicas, estos proyectos, aparte de ser utilitarios, son funcionales. O sea, puede ser un centro de mesa, puede ser un recuerdo para primera comunión, puede ser un adorno para el pastel, un adorno para tu casa y aparte de todo, ahora va a ser un recuerdo utilitario porque es una pluma. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, vamos a asegurar bien estos pisitos poniendo más pegamentito por aquí y vamos a ver de lado nuestra figurita y lograr que quede bien derechita, chicas. ¿Sale? Ahí está. Véanlo. ¿Está derechita, sí o no? ¿Listo? Bueno, aquí, chicas, pues nuestra pluma sigue entrando y saliendo sin problema. No le hice un hoyo al zapatito porque ya vieron ustedes que no es necesario que encaje en el zapato. Miren, con que entre y salga de aquí sin problema y cruce todo el cuerpo es suficiente. ¿Sale? Bueno, ahí está. Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la falda, chicas. ¿Sí? Y para eso, chicas, vamos a tomar una hoja completa de foamy blanco de esta manera. Déjenme... Es que esta no... Esta ya la había cortado una tira. Y lo que voy a hacer, chicas, es medir hasta dónde quiero mi falda. Yo quiero, pues, que abarque todo, ¿no? Hasta abajo. Entonces, si yo doblo aquí, quiere decir que con media hoja de tamaño carta va a ser suficiente para su falda. ¿Sale? Entonces, vamos a marcar por aquí nuestra mitad. Ahí está. Y vamos a poner esta reglita por aquí, chicas. Ahí está. Y vamos a cortar.
solamente para la falda del vestido vamos a usar media hoja, chicas. ¿Sale? Miren. Vamos a ver, si yo la meto por aquí, queda perfecta, ¿eh? Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Y lo vamos a hacer con pegamento instantáneo. ¿Saben qué? No me he tomado mis chochos. Compartido, dice Martita. Muchas gracias. Martina. Noemí, gracias por compartir. Perdón, chicas. Bueno, vamos a cerrar la faldita, chicas. Pegamento. No salió, ¿verdad? Ahí yo, pegamento. Yo creo que terminando el video, chicas, voy a hacer otro videito para explicarles lo del ahorro. Es para ustedes, ¿eh? No quiero, no vayan a pensar que es algo para mí, no. Para que hagan su propio ahorro. Buenas noches, Madeleine. Bendiciones, gracias. Ahí está, miren, ya cerramos esta faldita. Ahora, quiero que vean bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos cosas, chicas. Vamos a poner aquí nuestra faldita, pero dejando la unión hacia atrás. Y esa unión, chicas, es la primera donde vamos a poner un puntito de pegamento y lo vamos a llevar a esta parte, a la partecita de la espalda. ¿Sale? Ahora vamos a ver de frente, miren, así queda. De frente a nuestro proyecto y vamos a llevar esto al centro, chicas. Pero vamos a procurar que de esta parte y de esta parte quede la misma distancia, más o menos, ¿eh? Qué bonitos quedan los zapatos con calcetines. Gracias, Dolores. Y ponemos otro puntito de pegamento y dejamos ahí que se pegue nuestra faldita y hasta ahorita nuestra falda va así. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a poner un pedacito, un toquecito de pegamento aquí en el perfil. Y vamos a llevar, miren, con nuestro dedo empujemos esto, vean. Y lo llevamos hasta ese punto de pegamento. ¿Estamos entendiendo, chicas? Ahí está. Ahora volteamos y ponemos otro toquecito de pegamento aquí en el perfil. Y vamos a hacer lo mismo, chicas. Ponemos un dedito aquí y lo llevamos hacia el centro. Hasta ahorita lleva 4 olanes nuestra falda. ¿Sale? Madeleine, Dolores Gómez, gracias. Y ahora, chicas, a cada uno de estos dobleces, fíjense bien. Vamos, ahí está el doblez. Y lo vamos a empujar hacia el medio y lo vamos a pegar ahí. Ahí lo vamos a pegar. Vamos a meter pegamento dentro de este olán y fuera de este olán. Para que agarremos y empujemos, chicas, y se quede fijadito por ahí. ¿Vamos bien, chicas? Ahí está. Miren, ahí está nuestro primer pedacito formado. Y bueno, chicas, vamos ahora con el segundo de los olanes. Y vamos a meter pegamento por dentro del olán, como les dije con el pasado. Y pegamento por fuera del olán. Y lo mismo, chicas. Aventamos esto en medio y fijamos de esta manera. Dice, espero que cuando lo haga yo me sea fácil. Si tú sigues las instrucciones, Rosy, no tiene por qué dificultarse. O sea, al principio sí, porque no estamos acostumbrados ni siquiera al movimiento de nuestras propias manos. Pero sí se puede, ¿eh? Ahora, chicas, vámonos con el cuarto olán. Y para todos estos se hace lo mismo, miren. Metemos pegamento por dentro, pegamento por fuera, ¿sale? Y empujamos nuestro olán, así. ¡Qué padre falda! Gracias, chicas. Miren, ahí tenemos que asegurarnos de que quede bien pegadita. Y hasta ahorita va así. ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer lo mismo con el último de los olanes. Gracias, Paula. Hice unas con tulle y también quedan bonitas. Es bueno ver otros estilos de vestido y más económicos. Es correcto. Y además también, aparte de económicos, les facilita en tiempo. En tiempo y estar acomodando el tul, chicas, a veces sí resulta agobiante, ¿eh? Hola, Dios te bendiga. Gusto en verte. Bonito trabajo. Gracias, Elvira Esparza. Bienvenida. Ahí está. Hasta ahorita nuestra faldita se ve así, chicas. Pero no va a ser todo. Vamos a tomar. Déjenme ir quitando todo el foamy que ahorita no estoy utilizando. Y vamos. Acuérdense, y les dije ayer un tip que a mí me ha funcionado. Ah, miren, ya encontré la cruz. Me ha funcionado en estos días. Miren, yo por aquí
tengo esta charolita, chicas. Esta charolita la tengo prácticamente vacía. Si ustedes pueden ver, casi no tiene nada. Esto es lo mismo que recogí de la mesa. Tengo aquí un pedacito de lija. Tengo aquí la crucecita y unos sobrantes de bolitas. Y unos moldes que me llegaron apenas, que los tengo que quitar de aquí. Pero unos moldes de unos suajes de letras que me llegaron. Además, vamos a quitarlos de una vez porque no van a ir. Entonces, yo me pongo esta canastita al lado, chicas, para que todo lo que ya no estoy utilizando, como la perforadora, ¿sale? Como mi lápiz, lo vaya yo poniendo ahí para tener libre la mesa. Y al último, chicas, cuando ya terminé la clase con ustedes, de la charola voy regresando todo a sus lugares respectivos. Es un tip. Pero bueno, yo tengo por aquí, chicas, esto. Esto se llama pistola de calor. Es una herramienta muy práctica y además muy económica. Esta pistola de calor en Mercado Libre, chicas, está alrededor de 150 pesos, 120, dependiendo de dónde la encuentren. ¿Sale? Y esta, chicas, como tal, es una pistola que avienta aire caliente. Y con esto, chicas, yo me ayudo a hacer mis falditas. Bueno, mi faldita ya está hecha, pero la voy a conectar y quiero que ustedes vean lo que voy a hacer. Con mucho cuidado, chicas, vamos a prender esta pistolita y vamos a empezar a dar calor enfrente. A la parte de enfrente, no la peguen hasta la falda, o sea, de lejito, porque si ustedes la pegan a la falda les va a hacer un hoyo en el fondo, ¿eh? Entonces, nada más que la toque el aire, no la pistola. Solamente al frente. Voy a apagar mi plancha y voy a aprovechar, voy a poner mi dedo aquí y voy a jalar hacia abajo esta faldita, chicas. Y eso es para darle una textura como si fuera tela. Miren, esta caída que tiene que tener la falda. Entonces, quiero que vean el terminado de aquí de ahorita al terminado de acá. Esto se ve todavía completamente tieso. Esta parte ya no. Yo le voy a dar otro poquito de calor para jalar un poquito más. Esto lo que hace es ablandar nuestro foamy. Mi esposo me regaló una pistola de calor, le enseñé la de tenis y me sorprendió al regalármela. Muy bien. Miren, pongan aquí en la cintura y jalen su foamy hacia abajo para darle esta caída. Esta caída como de telita. Con secador de pelo se puede hacer, amiga. Ah, no sabía, Isabel. Bueno, vamos a hacerlo ahora en otro perfil de la faldita. Ya vamos a dejar en paz el frente. Lo que pasa es que hay secadores de pelo que sí echan mucho aire calientito. Por ejemplo, la secadora que yo tengo, no lo sé. Yo siempre utilizo el aire frío. Miren, jalamos hacia abajo. Yo estoy jalando, aquí está mi mano tensada. Y miren cómo va quedando esta faldita. La caída es distinta, aunque ustedes no lo crean. Miren, aquí no tiene calor y aquí sí tiene y se ve distinta. De hecho, si ustedes se fijan ya abajo más. Ahora vamos a darle calor donde no tiene. Y jalamos también. Ahí está. He estado viendo ese video y me encanta esa muñeca. Claro, ¿cuál muñeca, chiquitilla? ¿Cuál muñeca? Ayúdenme a compartir, chiquitilla, si les es posible. ¿Me dice esa falda es igual que la de la muñeca Sofía de comunión? Sí. Nada más que a Sofía le pusimos tela aparte. ¿Bien? Vamos a tomar. Yo en mi caso tengo estas tijeras de ondita, chicas. Si tú no las tienes, usa tu tijera normal. Y vamos a cortar, chicas, para lograr que los zapatitos se sigan viendo. Porque si no, pues el trabajo de nuestro zapatito se va a perder. ¿Sale? Entonces, vamos, y no es una novia, además, si fuera una novia, pues que llegue hasta abajo. Vamos a tratar de cortar, chicas, de manera que nuestros zapatitos se asomen. ¿Sale? Así, con calma, chicas, y nos amanecemos para irnos lo más derecho que se puede. Espero no estarlo haciendo mal. Bien, quitamos. Y entonces los zapatitos se pueden ver. Si tú decides que la quieres más corta está bien. Yo sí la voy a hacer un poquitín más corta, chicas, para que luzca todavía más esos zapatitos.
Pero el largo tú lo decides. Ahí está. Para mí, chicas, este es un largo perfecto para esta faldita. No sé ustedes qué piensen, chicas. ¿Ok? Le voy a dar un poquitito más de calor. Sobre todo la parte de adelante, que es la vista. Y voy a jalar de nuevo mi faldita. Y al mismo tiempo que le estoy jalando así como hacia afuera, chicas, para que esta faldita se vea así como con vuelito. ¿Ya vieron? Entonces me toca volver a meter la tijera y volver a emparejar donde jalé, porque donde jalé pues se estiró más. Nada más al frente. Lo que quiero es que luzcan esos zapatines. Miren. ¿Qué les parece? Buenas tardes, María Teresa Gervasio. Listo, compartido. Gracias, Rosy Santuario. Gracias, Luz Isabel. Olivia Coy, Dolores Gómez. Buenas noches, Rosa Petra. Dolores Gómez, Isabel Charza, Rosalinda, Rosalba Suárez. Gracias, chiquitilla, Rosy Cantú. Dice... Mi son 150 más 89 el envío de la pistola de calor. Ah, pues ahí está, chicas. 150 más 89 son 139, 239 pesos. Que bien lo vale, chicas, ¿eh? Porque cuando hacen faldas grandes y ustedes las hacen normal, eso les ayuda a darle esta formita a su falda. ¿Qué les ha parecido este tip? Bueno, vamos a dejar por acá, incluso también en la charolita, esa pistola. ¿Sale? Y vámonos con la parte de arriba, chicas. Hay infinidad de maneras de hacer la parte de arriba de una muñequita. Yo en este caso, pues como es una niña, no es una señora ni mucho menos, vamos a hacer una blusita sencilla, pero no por eso fea, ¿sale? Vamos a tomar, y yo creo que aquí, chicas, voy a poner este, a ver, ¿dónde está mi blanco? Acá está. Voy a poner blanco normal, y después le vamos a pasar polvito de hadas para que este vestidito brille, ¿sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a hacer un moldecito así, chiquito, y lo vamos a colocar aquí, ¿sale? Pero yo lo quiero más corto porque le quiero hacer tirantes. Miren, ahí está, lo vamos a poner dejando ese espacio arriba, ¿sale? Vamos a cortar un poquito más todavía. Ahí está. ¿Listo? Vamos ahora a poner pegamento por aquí, tanto en la cintura sobre el foamy, sobre en el torso. Ahí está, chicas. Vamos a estirar nuestro foamy. Vamos a tratar de no apretar mucho porque no queremos que esta parte se cierre y nuestra pluma tenga dificultad. Ahí todavía no tiene, miren. Así. ¿Vamos bien, chicas? Vamos bien, vamos a ver un poquito. Con secador de pelo, ok, listo, compartido. No puedo compartir, no me sale la opción. Noemí, muy hermoso. Sandra Ocagluliva. Sí, acá un... Ay, no te entiendo, Sandra. Rosalba Suárez, compartido. Marisa, buenas tardes. Noemí Canul, excelente tip, mil gracias. Bueno, ya aquí ya tenemos pegadita la parte de adelante. Ahora vamos a colocar pegamento en las pestañitas que van hacia atrás, en ambas, para que a la hora de que juntemos así, miren, como una pinzita, ellas queden pegadas entre sí. ¿Sale? Vamos a pegar así. Vamos súper bien, mis. Muchas gracias, Estelita. Ahí está. Bueno, aquí ya quedó pegadito, chicas, y vamos a cortar. Ya nada más. Enderezamos por aquí, bueno, no enderezamos, ponemos pegamento para que quede bien cerradito. Y ahora, ¿qué nos falta por aquí? Hacer un moño, chicas. Un moñito para la parte de atrás. Ahorita le vamos a hacer brazos y luego unos tirantitos, ¿sale? Bueno, vamos a hacer un moño, chicas, y lo vamos a hacer también de esta misma manera. Lo vamos a hacer planito para que no resulte
un moño tan bultoso. A ver, vamos a ver si este tamaño está correcto. Yo creo que sí, porque lo vamos a cerrar. Ahorita les enseño el moño. Miren, una tira, la ponemos aquí, plisamos esta parte del medio del moñito. Ahí está el moño, ¿eh? Plisamos esta parte del moño y envolvemos para que nuestro moñito se vea así. A ver, déjenme hacerlo parejito. Tengo ganas de comerme un pescado frito. Ahí está. Tengo ganas de comer una mojarra, chicas. Pero han de estar bien caras, ¿verdad? Vamos a esperar a que esto cierre, que pegue muy bien por aquí atrás, para poder cortar el resto. Ahí está. ¿Vale? Y vamos a sacar otra tira más, chicas, que sea más o menos como de centímetro y medio. Vamos a sacarla aquí a lo largo de la hoja. ¿Ok? Y vamos a cortarla a la mitad. Pero le vamos a hacer un corte diagonal a ambas. ¿Por qué? Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a tomar una de ellas y aquí de la parte diagonal, pegamento, y se va hacia aquí atrás. Ahí la ponemos. ¿Sale? Ahora ponemos pegamento a un lado y vamos a ubicar la otra tira. Así. ¿Listo? Y ahora, chicas, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a tomar nuestro pegamento y vamos a poner aquí abajo, un centímetro abajo, una línea y vamos a hacer una ondita en nuestro listón y pegamos ahí. Así queda. Ahora levantamos otra vez, volvemos a poner otra línea de pegamento, hacemos otra ondita y pegamos ahí. Esto es para que se vea como si el listón estuviera cayendo de esta manera. Lo mismo son dos veces, chicas. Lo mismo vamos a hacer con este listoncito. Hacemos una ondita y pegamos. Ahí está. Y una vez más, levantamos, hacemos una ondita, digo, pegamos, ponemos pegamento, hacemos una ondita y va para abajo. ¿Sale? Ahora, en el final, chicas, vamos a hacer un corte en piquito hacia adentro para que nuestro listón se vea así. ¿Ok? Sí, me hizo una mojarra, por favor, frita al mojo de ajo. Ay, ya ni me digan, ya me estoy comiendo un trozo de tarta. Ay, Isabel, y es que Isabel hace unos pasteles. No los he probado, chicas, vive en España, pero nada más de ver, miren, se me hace agua la boca. Ahí está su listón y tiene esa apariencia como si estuviera cayendo un poco suelto. ¿Ok? Vamos a tomar nuestro moñito que tenemos por aquí y vamos a colocar pegamento acá. Esto lo pueden hacer también con silicón. Y ahora sí, encima de esos lacitos, chicas, vamos a colocar nuestro moño. Miss, incluyan los muñecos que son para personalizar. Chicas, es que yo no puedo incluir muñecos para personalizar porque te van a pedir muchos. O sea, por eso tratamos de hacer, por ejemplo, en los novios ya les enseñé que hacer un muñeco con barba y bigote. En las muñecas trato de que sean diferentes, unas lacias, unas chinas, unas con media coleta, otras con cabello suelto. Entonces, así es como vas a ir tomando tips de todos para cuando te pidan una personalizada, Melanie. Ahí está. Vamos a enderezar este moño que ya se quedó chueco. No sé si me explique, Melanie. No, los cuerpos. Ah, pues mira, es que es lo mismo. Si tú quieres, por ejemplo, te encargan una muñeca de 30 centímetros, te sirve el molde de la maestra, que es un cuerpo torneado, un cuerpo de 30 centímetros. Te sirve el de la muñeca, la de la maestra, la policía, la dentista. Tenemos también de 20 centímetros como estos, chicas, que además los pueden convertir en plumitas. Miren, ahí está. Entonces, los cuerpos prácticamente ya están, chicas. Ok, ahí está. ¿Sale? Ahora vamos a hacer las manitas, chicas. Ella va a llevar dos tirantitos, por lo tanto, sus bracitos van a ir desnudos. ¿Ok? Vamos a colocar. Vamos a enrollar, chicas, esto. Está perfecto. Bien apretadito. Ahí está. Y acá vamos a cerrar, ¿eh?
Ahí está. Ya tenemos un bracito. ¿Listo? Ahora, el otro bracito. Antes de traerlos a pegar, chicas, vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer con nuestro niño. Vamos a darles calor para darles una, un movimiento. Ah, no, no lo hicimos con el niño. Bueno, pero sí lo vamos a hacer con la niña, para que vean que si tú no tienes alambre para darles movimiento a tus brazos, de todas maneras vas a poder hacerlo. Miren, vamos a llevar los dos con la unión hacia abajo y los vamos a colocar en la plancha. Cerramos nuestra plancha de esta manera y los vamos a dejar unos 10 segundos. Llevan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo sacamos, chicas, y lo doblamos hacia adelante. Traemos el otro y lo doblamos hacia adelante, así, haciendo este movimiento en cada uno de los bracitos y esperando a que se enfríen para que al final que lo suelte ya no queden rectos. Miren, yo los voy a poner aquí y ya quedaron con movimiento. ¿Ya vieron? Bueno, ahora vamos a tomar, chicas, y vamos a hacer un corte diagonal. Y en ese corte vamos a colocar pegamento y se va a ir hacia el cuerpo. Ahí está. Miren, tenemos uno, un bracito pegadito, y vamos ahora a hacerle la diagonal al otro, y también vamos a colocar pegamento. Ahí está, del otro lado. Yo quería que tuviera este movimiento, chicas, porque ella va a agarrar su Biblia y su vela. Entonces, por eso quiero que no tenga los brazos tiesos. ¿Me explico? Ok, ahí está. Vamos a tomar agua. Listo. Ahora, chicas, vamos a tomar otra vez foamy blanco. Y yo voy a tomar mi tijera de figurita. Pero si tú no la tienes, hazlo liso, ¿eh? Y vamos a hacer un corte así, mire. Un tirantito, chicas, delgadito, como de medio centímetro. De verdad, no lo necesitan tan ancho. Es una figurita muy pequeña. Vamos a cortar a la mitad. Y vamos a colocar, chicas, de aquí. Y lo vamos a llevar hacia atrás. Aquí. Y lo pasamos por el hombro. La cosa es que no toque la pluma, chicas, ¿eh? No queremos que este tirante toque la pluma. Así que tengan cuidado. Y lo pasamos a fijar aquí atrás. Y ahorita le cortamos el exceso. Ahí que se pegue. Y vamos a hacer lo mismo con el del otro lado. Pegamento por aquí. Nuestro tirantito. Que pase por encima del hombro. Y se vaya hasta el otro extremo. Ahí está. ¿Qué les parece, chicas? Buenas tardes, Laura Popó, Guadalupe Sanz, ¿qué hace? A ver, cuando nosotros encontramos este video, Guadalupe, yo ahí les puse. No es porque no te quiera contestarte, lo estoy haciendo. Nada más quiero que sepan que a partir de ahora voy a tratar de poner la descripción completa en los videos. Hace ratito puse clase 2, eventos especiales, clase 2, niña de primera comunión. Entonces, hoy estamos haciendo una niña de primera comunión. Y esto es lo que llevamos, chiquitilla. Ahora vamos a agarrar la misma perforadora de flor que usamos y vamos a cortar una florecita en diamantado. Una florecita en diamantado para ponérselas al principio de sus tirantes. ¿Ok? ¿Dónde se quedó mi diamantado? A ver, a ver. Ahí está. Chiquitas, chicas, y si ustedes no tienen una perforadora tan chiquita, perforen la florecita que tenga y llévenla al calor. Porque cuando nosotros le damos calor a nuestras piezas, las piezas encogen. Entonces, pueden llegar a encoger a ese tamaño sin problema alguno, ¿eh? Bueno, vamos a tomar una. Obviamente la queremos poner del lado que tiene brillitos, porque si no, ¿qué caso tiene haberla cortado diamantada, verdad? Miren, ahí está una.
y por aquí la otra. Miren. ¿Listo? Qué bonita canción quedando. Bueno, ahí está. Vamos a perforar dos manitas, chicas, de centímetro y medio. También en el caso de las manitas, chicas, si tú no tienes este tipo de perforadora chiquita, corta una manita de la perforadora que tú tengas. Y después la vas a poder llevar al calor y la vas a poder adaptar a este tamaño. En este caso, esta manita es de 1.6 de altura desde la base hasta el dedito más largo. ¿Ok? Bueno, yo hice eso de ponerle cartón, chicas, porque el foamy que estoy utilizando color carne está muy suavecito. Y si yo le paso la perforadora, lo único que hace es masticarlo. ¿Sale? Vamos a poner un toquecito de pegamento por aquí. Y nuestra manita, sin olvidar, chicas, que el pulgar va hacia arriba. No lo olviden nunca. Ahí está una manita. Y por aquí la otra. Este es el momento, chicas, donde vamos a empezar a ponerle brillito a nuestro vestido. Si tú no lo tienes, no importa. No se ve nada mal hasta ahorita lo que llevamos. ¿Cómo ven? Muy bonita su fofucha, es la primera vez que la veo compartido. Gracias, Marina Luna. Ojalá que te gusten nuestras clases, te inscribas a nuestro canal. Bueno, a nuestra página, te suscribas más bien a nuestro canal de YouTube y te des te unas a nuestra página que es Inti Sus Fofuchas. Ok, vamos a traer, chicas, polvito de hadas. Es esto, chicas. Esto es el polvito de hadas. Es un iluminador, chicas, que nosotras usamos para maquillar nuestra cara. Si ustedes se fijan, de aquí la nariz me brilla. Y es porque puse un toquecito de esto. Miren. Esto es lo que usamos nosotros para maquillarnos. Entonces, aquí lo estamos implementando para nuestras muñecas. Y aprovechando que tiene esta esponjita, que es su mismo aplicador, miren. Vamos a ir pasándola por todo nuestro vestidito para que este vestidito se torne brilloso. Miren, vean, no sé si se ve en cámara, pero ahí está la parte de adelante que tiene brillos. Y les voy a enseñar la parte de atrás que no tiene, miren. Entonces, eso es para que vean que sí brilla nuestra telita, bueno, nuestro vestido, y le da otra apariencia completamente distinta. Esto lo pueden encontrar en lugares donde venden maquillaje y lo pueden encontrar en diferentes presentaciones. Miren, ahorita les voy a enseñar otro que me hicieron favor de regalarme y viene como con un rolón, pero hace lo mismo. Miren, vamos a ponerle bien, bien, bien sus brillitos. Ya todo nuestro vestido quedó brillosito por todos lados, miren. El moño también, el listón también, ya tienen brillito. ¿Ok? Vamos a pegar bien este moñito. Les voy a enseñar uno que tengo por aquí, que como les dije es un rolón. Miren, este también es polvito de hadas. Ustedes vieron cómo quedó aquí. Y miren, este está chiquitito y viene con rolón. Estos los vende Zoe Dominic. También es grande, chicas. Entonces, Zoe Dominic, chicas, ella me vende estos materiales y miren, pinta todavía más intenso, pero si ustedes lo difuminan, pues queda el mismo efecto del otro. Por eso les digo que también les sirve. Les recuerda que por ahí hay dos tipos de proyectos que son independientes. Gracias, Rosy. Ahí está, gracias. Ahí está Rosy actualizándonos con la información, chicas. Se ve lindo, muy bonito. Gracias, Marina. Sí, se ve lindo, Noemí. Se ve brilloso. Ok. Bueno, entonces, este también lo pueden usar, chicas. Y como les dije, es lo mismo porque si ustedes toman un pedacito de foamy, miren, aquí está sin brillo. Miren, y le pasan su rolón y luego extienden, también se va a tornar brilloso. No sé si se ve, así se ve. Sí se ve. Entonces, pues cuando lo encuentren, chicas, vayan y pregunten, ¿polvito de hadas o iluminador para la cara? Es este. Yo compro el blanco, chicas, porque este se adapta a todos los colores. Le está quedando precioso. Gracias, Marsh. Ahí está. Ahora sí, chicas. Nos vamos a ir con los elementos que lleva por aquí en las manitas y luego nos vamos con la cara. ¿Sale, vale? Bueno. Vamos a traer, chicas. El día de ayer les enseñé que con foamy grueso, chicas, yo armo
lo que es las Biblias. Mira, esto es el foamy grueso. Si tú no lo tienes, vas a unir 4 capitas de foamy. Y ahorita les voy a enseñar aquí, ahorita que tengo tiempo, cómo vamos a poder sustituir, si no tenemos este foamy grueso, cómo vamos a sustituir para lograr hacer nuestra Biblia sin problema. ¿Sale? Es un rectangulito, chicas, el que vamos a estar usando. ¿Ok? Un rectangulito. Y vamos a traer foamy de ese tono de rosa en foamy normal, que no sea foamy grueso. ¿Ok? Déjenme ver. El foamy más parecido es, pues yo creo que este. Miren, este es un foamy normal, chicas. Y quiero que pongan mucha atención. Yo voy a cortar sin medir 4 pedacitos, miren. 1, 2, 3 y 4 pedacitos. Y yo los voy a unir. Miren, pegamento y ponemos otro arriba. Pegamento y ponemos otro arriba. Ahí de entrada, chicas, nuestro foamy ya engrueso. Vamos a ver comparándolo. Miren, con 3 que unan va a ser suficiente. Y entonces, chicas, van a poder cortar esto. Esto es para que no se me cierren y digan, yo no tengo foamy grueso y no lo pude hacer. ¿Sale? Miren. Ahí está. ¿Se puede o no se puede? Si tú lo quieres más grueso, le pones otra capita. ¿Sale? Vamos a ponerle la otra. Oigo una moto, no sé quién llegó. Pero seguro es para acá. Creo que es mi yerno. Ahí está. Vamos a enderezar. Y miren cómo quedó gordito. ¿Sale? Ahora, para la portada de este librito, chicas, pues vamos a traer foamy blanco. Que yo les dejé marcado ahí en sus moldes. Miren. Vamos a hacerlo para hacer las dos y que vean que sí quedan iguales, ¿eh? Miren. Ponemos pegamento por aquí. Y vamos a poner nuestro cuadrito. Yo les dejé la medida correcta. ¿Sale? Pero aquí pues le tengo que cortar. Ahí está. Y ahora ponemos pegamento por acá. Y cerramos. Y también vamos a tratar de cortar, pero no al ras, dejando un pequeño filito. Entonces, aquí ya tenemos un librito, ¿sí o no? ¿Con problema? ¿Verdad que no? Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el foamy grueso para que vean que el resultado es el mismo, chicas. Es el mismo. Ahí está. Y cerramos. Entonces, quiero que vean, chicas, si es o no lo mismo. Miren, aquí me le corté muy a ras, pero digo, ¿se puede o no se puede? ¿En qué cambia el cuerpo de fofopluma a muñeco normal? Melanie, cuando nosotros hacemos un muñeco de cuerpo completo que no es fofopluma, está conformado por una bolita de unicel en medio. Por lo tanto, no se puede convertir en fofopluma. Y esto, si tuviste el video desde el principio, solamente utilizamos rollitos de foamy, no utilizamos bolita para el cuerpo. Entonces, sí me gustaría que vieras ambos videos. Fíjate en el video de la niña de primera comunión de 30 centímetros. Te invito a verlo. 30 centímetros, niña de primera comunión. Y después ves este video para que tú veas la diferencia y puedas hacer la diferencia. Bueno, y puedas, sí, hacer la diferencia. Ahí está, chicas. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer una toallita húmeda. Y esto mismo lo hicimos ayer, chicas. Voy a traer una toallita húmeda. Ay, Dios, no la puedo sacar. Hermoso, Miss, todo lo que hace, me encanta. Gracias, Nelly Ruiz. Ay, Dios, no se deja. Ahí está. Y yo, chicas, voy a traer por acá mis pinturitas, pastel. Ayer yo lo hice con dorado, chicas. Pero lo hice con pintura acrílica. Hoy lo quiero hacer con el mismo rosa, chicas, delineando esta orillita de mi Biblia.
aquí en el lomito del libro lo llenan completo. Y nada más es cuestión de que pasen su dedito con la toallita y vaya dejando huella, miren. ¿Estamos de acuerdo? No ha subido nadie, entonces no era nadie de aquí. Ahí está. ¿Ok? Esto es para que vean que se puede hacer tanto con pintura acrílica como con pintura normal, eso del difuminado. Aquí, chicas, yo voy a hacer mi Biblia brillosa también. Mis, ¿dónde compró sus perforadoras? Yo las compro en una tienda de aquí de Puebla, chiquitilla, mira, que se llama Arterama. Vamos a ponerle brillo para darle todavía más lucidez a esta muñequita. Miren, ahí está. ¿Sale? ¿Quién es? Ah, estoy dando clase, Voy a traer una crucecita como la que traje ayer. Estas chicas las compro en donde venden cosas para bisutería. ¿Sale? Y ya tengo muy poquitas, pero todavía me quedan algunas. Es más, hoy vamos a hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque ya me acordé que entre mis calcomanías, chicas, entre mis calcomanías, tengo unas calcomanías de cruz. Vamos a ver si las encuentro, porque acuérdense que yo cada que busco algo no encuentro nada. A ver. Miren, tengo aquí hasta un trapo y yo no sabía. Esto va acá. Ténganme paciencia, chiquitillas. Aquí están, miren. Esto es para que vean que también, si no encontramos de bisutería o no tenemos un lugar cercano, existen estas plantillas, chicas. A dos. Pero ahí compro un pollo. Pero bueno, si quieren ir por pizza, vayan por pizza. Sí, bueno. Que me dan, pero no he comido. Ah, bueno. Pues vamos. Órale. Sí. A ver, Beto, venga para acá y quede separado. Les voy a presentar a Beto. Si andas a mi Fer por aquí, que ya hasta me dice este tía. Ahí anda el Beto bailador, chicas. Ya llegaron de la paseada, de la rodada. Así que, salud. Ahí está Carlos también, miren. Vienen ya todos cansados y hambrientos. Sí, ya. Listo, chicos. Ahí está. Mis, llegó don Pedro. No, José, llegó Carlos y mi sobrino. Llegaron los dos. Ahí está, bueno. Vamos a quitar también el polvito de hadas de aquí. Vamos a utilizar esta crucecita, chicas, para pegar aquí, en nuestra Biblia. Ay, ya se quedó pegada mal. Cuidado. Miren. Ahí está. ¿Cómo se ve? Se ve bien bonita, ¿no? Hola, chicos guapos. Saludos, dice Noemí Canul. Buenas tardes. Saludos. Ahí está. Saludos, dice. Rosy Santuario. Saludos a los guapos, dice. Ahí está. Hola, chicos guapos. Listo. Mis, yo quiero los moldes. Con mucho gusto, Rosalba. Claro que sí. Bueno. Vamos a colocarle su Biblia, chicas. Esto pues puede ser en la mano que ustedes gusten, ¿eh? Aquí no hay ninguna regla y que diga que la Biblia va en una mano, tal mano, y la vela va en otro, ¿no? También, chicas, les puedo recomendar que venden decenarios. ¿Alguien conoce los decenarios? Son rosarios miniatura que nada más constan de 10 bolitas, que son justamente los 10 padres nuestros. Y esos, chicas, también son muy recomendables para este tipo de muñequitas. Se lo pueden poner en una mano en lugar de la vela. ¿Sale? Miren, ahí está ya con su Biblia. ¿Listo? Y bueno, yo voy a hacer una vela. Yo les comentaba lo del escenario, yo no tengo, pero yo le voy a poner una vela. Ahí está. Vamos a enrollar, chicas, los mismos casi moldes les voy a compartir para los accesorios, porque llevan los mismos él y ella. Y el cuerpo. Les voy a cambiar ahorita los moldes porque ella lleva vestido y zapatito y todo, ¿sale? Entonces, bueno, ya se fueron los chicos por la pizza. Ahora será mi tía. Ahí está, Mar. Ya tengo muchas sobrinas. José Delgado, mis, póngale una vela para pastel.
Bueno, no lo voy a hacer, José, porque no tengo vela para pastel, pero sí puede funcionar. Ustedes ya cuando tengan su muñequita hecha le ponen, si se las pidieron como vela, pues le ponen una vela. Si se las pidieron como recuerdo, pues le ponen una tarjetita. Si se las pidieron como centro de mesa, pues le van a poner la crucecita como la que le vamos a poner. ¿Sale? Miren, ahí está mi velita. ¿Sale? Y vamos a hacer lo mismo, pero aprovechando que ella tiene más plata que dorado, como el de ayer era más dorado, pues le vamos a poner a él, a ella su tirita plata, chicas. Vamos a hacerle su tirita en color plata. Aquí tengo plata metálico. Si tú no tienes metálico, lo puedes hacer en diamantado. ¿Ok? Y si no, pues también lo puedes hacer con rosa. A ver, vamos a cortar una tira muy delgadita de acá. No, chicas y chicos, don Pedro va a llegar hoy tarde. Don Pedro dijo que él quiere sacar más dinero. Y entonces iba a aprovechar que iba a ver, me parece que se llaman Rapid Recompensas, que iba a tratar de hacer varios viajes para que le pagaran un poquito más. Entonces, miren, ahí está, pusimos por aquí de manera diagonal. Vamos a poner cívico. Ahí aguas con los dedos, ¿eh? Listo. Así de manera diagonal para que ahorita que le enrollemos baje en diagonal. Buenas noches, Marta Peña Mogollón. Bueno, ahí ya quedó pegada, chicas. Vamos a ir bajando esta tira así en espiralito, chicas. Y que vaya quedando en diagonal. De esta manera. ¿Sale? Listo. Y cerramos también con un toquecito de silicón. Esas cosas me dan miedo, chicas, porque mi vista me traiciona. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a traer, chicas, para ella. No nos vamos a complicar. De hecho, no nos complicamos ni con la cruz, ¿vieron? Vamos a traer una florecita. A ver qué color encontramos. Blanca o rosa, la que encontremos. Déjenme ver porque creo que viéndolo bien. No, ah, ya sé, sí tengo blancas. Sí tengo blancas, ya me acuerdo. Miren, tengo por aquí este tipo de florecitas, chicas. Yo voy a tomar tres y las voy... Ah, pues vienen de tres en tres. Voy a tomar tres florecitas, chicas, y se las vamos a poner aquí. Miren, para adornar nuestra velita. ¿Sale? Aguántenme. Yo las voy a individualizar. Vienen en ramito, pero no. Vamos a tomar y vamos a ver que la unión se quede hacia atrás. Y este que es el frente, lo vamos a ocupar para poner florecitas. Este es un tip más, chicas, para que se vea muy original su vela. Ven que así es como las venden, con florecitas. Ahí está. Vamos ahora a traer un pedacito de foamy amarillo para hacer lo que es la mechita. Miren, en esta ocasión se la vamos a poner naranja. La de ayer la pusimos amarilla. Hoy la vamos a poner naranja. Les puse en los moldes hasta la flamita, chicas, ¿eh? Saludos desde Perú. Muchas gracias, Carmelina. Kika Saor. Recuerda que tendremos una primera comunión. Ah, pues ahí está. Ya espero su próximo pedido. ¡Ah! Ahí está. Estas son fofoplumas. Se pueden dar de recuerdo y se pueden poner también como centro de mesa si les ponemos una, ¿cómo se llama? Una base doble. Ah, mi tía es Kika la que me está diciendo que recuerde que tenemos una primera comunión. Y el año antepasado o pasado, antepasado, una de sus nietas hizo la primera comunión. Y me compraron a mí precisamente las muñecas, chicas. Por eso tengo una muñeca que se llama Primera Comunión Sofía. Porque mi prima, bueno, mi sobrina, se llama Sofía, chicas. Entonces, para ella fue que hicimos esa muñeca. Y todas las muñecas de su primera comunión fueron como las de la clase. Y de hecho, la hicimos parecida a ella porque ella era lacia. Ella era lacia y por eso la hicimos así. Ahí está. Ya tiene su velita, tiene su Biblia y nos vamos a hacer
la carita. ¿Qué les parece, chicas? ¿Les está gustando? ¿Sí o no? ¿Hay sugerencias? ¿Hay dudas? Mis, Carlos y su sobrino también andan trabajando en el Rapid. Sí, chicos. Todos, bueno, Carlos trabaja para Didi. Bueno, y también para Rapid, está inscrito en los dos. Todos en la familia trabajan en eso, chicos. Mi sobrino Beto, que fue el chico, es que los dos vienen de negro, ¿verdad? También trabaja para Rapid. Carlos tiene trabajo en las mañanas, chicos. Carlos trabaja en una empresa donde venden motobombas. Y en la tarde, cuando quiere, porque esa es la realidad y la palabra, cuando quiere o cuando necesita dinero y no completa, se va a trabajar a las entregas. Dice Nayeli, a ver. Sí, mis, todo muy claro y hermoso. Ok, bueno, vamos a continuar, chicas. Sale, vamos a continuar. Y como les dije, vamos a estar utilizando una esfera del número 4 y no le vamos a hacer ninguna corrección. Simplemente vamos a tomar un alfilercito, chicas, que es el que vamos a colocar para que sea su nariz. Un alfilercito de estos de cabecita redonda. ¿Sale? Ay, Dios. Y lo vamos a clavar, chicas, aquí donde tiene estos 6 puntitos juntos. Esto nos indica que es la parte media, la parte de la mitad de nuestra esfera, o el centro de nuestra esfera, más bien. ¿Sale? Vamos a traer nuestro frasquito y vamos a termoformar de un lado de color, ayer hicimos al niño de color café. Bueno, de un lado lo vamos a hacer de color carne y del otro lado de color negro. ¿La hacemos de color negro? ¿Sí? ¿O la hacemos con color chocolate? ¿Qué color quieren este cabellito? Bueno, lo vamos a hacer negro y ustedes, como le dije ayer a José Delgado, ya ustedes lo hacen dependiendo de las necesidades de su pedido. Café dice, buenas noches, clase maestra desde Bolivia. Qué bello está quedando. Gracias, chiquitilla. Bueno. Yo lo voy a hacer, chicas, en color canela. Lo voy a hacer en este color. Muchos lo encuentran como color chocolate. Rosalba, que es la que me surte este color, me lo maneja como color canela, ¿verdad? Rosalba. Y vamos a cortar un pedazo también para la cara. Vamos a empezar por la parte del cabello, ya que tiene una bolita enfrente para la nariz y no la queremos estropear. Entonces tendremos que empezar por la parte del cabellito, colocando, ¡ay, Dios santo! Colocando pegamento a la mitad. ¿Ven cómo hay que tener cuidado, chicas? Rosalba Ciris. Estiramos esto, chicas, y cubrimos. Vamos a bajar sobando para que nuestro foamy estire, baje y pegue. López Mon, mis, llegando tardísimo. No te preocupes, López Mon. Acuérdate que podemos regresar la clase. Los videos están ahorita a la orden, chicas. Todo en YouTube está subido, hasta el video. Los videos de ayer, tanto del niño de primera comunión como de las los fofulápices, están ya subidos en YouTube para todos ustedes. Y sirve que recuerdan que si están en Facebook, en YouTube, chicas, y nos han suscrito, suscríbanse a mi canal. Las Fofuchas de Cinti se llama. Ahí está. Y si ven mis videos y les gustan, regálenme like. Y algo bien importante, chicas, ayúdenme a reproducir los comerciales para que me ayuden a que YouTube me pueda pagar por esa vista que tú estás haciendo con mi video. Buenas tardes, maestra. Saludos y bendiciones. Hola, Vico. Estiramos, chicas, y cubrimos. Bajamos, sobando. Ahí está. ¿Listo? Juanita Pérez, ¿cómo están? Mis buenas tardes a todas. Hola, chiquitilla. María Soledad, un abrazo desde Chile, mae. Y yo te mando un abrazo grande desde Puebla, corazón. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar, a cortar. ¿Listo? Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo queremos esta niña, chicas? ¿Cómo la hacemos? ¿La hacemos con un chongo? Ay, es que luego les pregunto y no les hago caso. Porque como todas me contestan diferente. Bueno, vamos a empezar haciendo la cara. Ahorita decidimos lo del cabello. Vamos a dejarla por aquí, miren, para que se vaya viendo el jueguito con el niño de primera comunión. ¿Sale? Y vamos a empezar haciéndole los ojitos, chicas. Yo voy a utilizar
este que es una plantilla de óvalos, pero si tú no la tienes, yo te voy a dejar el óvalo marcado para que tú puedas hacer este contorno, ¿sale? Vamos a traer plumita negra, ¿dónde estás? Híjole, me cuesta un trabajo. Bueno, y vamos a dibujar, chicas, lo primero los dos ojitos, ¿ok? Ahí está. Ahí está un ojito. Esto, chicas, esta plantilla, al ser transparente, chicas, nos permite fijarnos bien la altura que ponemos entre un ojo y otro. ¿Ok? Aquí hice uno más grande que otro por burris. Pero nada que no tenga solución. Vamos a tomar pinturita blanca. ¿Ok? ¿Dónde quedó nuestra pintura blanca? Acá estás. Acá estás, condenado. Rosario Ribeles. Hola. Ah, Beatriz Ribeles. Rosy Santuario. Con chongo, dice. A ver, vamos a ver cómo peinamos a la novia. Ok, entonces, no porque ella ya tiene un chongo y ya sabemos cómo hacer un chongo. A ver, vamos a tomar pinturita blanca y vamos a rellenar esos ojitos. Ahí está. ¿Ok? Vamos a dejarla secar y mientras vamos a ponerle chapitas, chicas. Con pelo chino y media cola. Fíjense que en eso estaba pensando, del pelo chino. Pelo suelto con diadema. ¿Ok? Ahí está. Chapitas. Chapitas. Y aquí en la zona T también. ¿Sale? Bueno, muy bien. Ahora vamos a pintar pestañas, chicas. Vamos a traer nuestro color negro para las pestañitas. Vamos a moverlo muy bien. Unos chinitos, dice por ahí. Ok. Y vamos a traer nuestro pincel. Vamos a ver dónde quedó ayer. Ándele. Vamos a ver, chicas, porque esto a mí empieza a ponerme en jaque. Vamos a tomar pinturita negra. Y vamos a ubicar nuestro pincel, chicas. Y vamos a poner del centro y hacia afuera. Del centro y hacia afuera, del centro y hacia afuera. Llevamos tres pestañitas, otra más y cuatro y cinco. Y en medio, chicas, vamos a poner una pestañita más chiquita en medio de cada una para que tenga más pestañita y hacemos su ceja. Si quieres hacérsela café, se la haces café. Si no, pues así. Ahí está, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. Dijimos que cinco pestañitas, ¿verdad? Ahí está. Y ahora cinco pestañitas más, bueno, cinco o cuatro, en medio más delgaditas, miren. Así, ¿ok? Ahora vamos a tomar y vamos a sacar su cachetito, miren, porque como es una niña, ahí está, y un plieguecito. Ahora del otro lado, sacamos, aquí es una línea curva, y su plieguecito, ahí está. Ayer, chicos, hicimos a el niño con ojo azul. Hoy la vamos a hacer con ojo verde. Una diadema de flores, muy bien. Unos chinitos. Ok, a ver. Tomamos de nuevo nuestro pincel.
Lola, mientras la veo, estoy haciendo un dulcero de los Minions, aprendiendo de sus enseñanzas. Muchas gracias, corazón. Miren, vamos a dibujar en el centro, chicas, sin cubrir por completo. A mí cuando son niñas chicas, me gusta hacerlas así, con la mirada hacia arriba. No sé por qué, pero me gusta mucho. Ahora la otra. Y vamos a esperar a que se sequen esos ojitos verdes para poner el resto de la pintura. Y con mi pluma, porque siempre lo hago así, vamos a poner por aquí una mini sonrisa sin meternos en problemas. Y está hermosa. La ceja, maestra, cierto, la ceja. Ándale, es que ya la dejé pelona de ahí. Ahí está, y hacia abajo. Ahí está. Tiene dos cejas. Ahora vamos a hacer el cabellito, mientras vamos a reservar por aquí. Y vamos a hacer el cabellito, ¿sale? Vamos a ocupar lo que nos queda de la hoja, chicas. La mitad de la hoja, miren. Y vamos a empezar a hacer líneas. Pero no individuales, chicas. Las vamos a dejar sobre el mismo corte. Haciendo esto. Ya doblé a la mitad. Y vamos a ir haciendo. Miren, esto me cuesta trabajo. Esto me cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver y no enfoco. ¡Qué bonito color de verde! Gracias, Guille. Gloria Pérez, ¿a clase en la noche? No, chiquitillas. No, en la noche no. Mañana sí. Pero la de la noche no, porque por eso les decía que lo más seguro es que terminemos el martes. Porque nos faltan dos clases. Pero sí les invito a que las que paguen hoy el aula de los lapiceros de San Valentín, hoy, chicas, les voy a dar dos extras. Solo hoy, a las que paguen el día de hoy. Obviamente aulas anteriores, que les gusten, todas entran. Dios le bendiga, salud, mis desde Honduras. Gracias, chiquitilla. Miren. Y estamos haciendo esto doble, porque la doblamos a la mitad, chicas, lo que quiere decir que al mismo tiempo estamos, miren, vamos a quitar este que quedó más gordita, que al mismo tiempo, pues estamos haciendo doble el trabajo, miren. Ahí está, por eso les decía que no lleguen hasta el ras, ¿sale? Vamos a ir tomando, chicas, de 4 en 4. Miren, 4, otras 4. Ahí van 8, otras 4, van 9 y otras 4 y van 10. Ahí van 3, 6 piezas. Y esta parte que nos queda, chicas, lleva 2, 4, 6, 8, 10, 11 cabellitos y lo voy a llevar al calor. Yo casi no comento mis porque estoy haciendo unos chicharrones. Lo voy a cortar a la mitad, chicas. ¡Qué rico! Unos chicharrones preparados. Ya no me antojen, chicas. Ya no me antojen. Miren, a mí no me gusta la pizza, pero como ahorita ya tengo hambre, le voy a robar un cachito a Mario. Bueno, a Carlos, chicas. Si les cuento la historia de por qué le digo Mario, se van a reír de mí. Pero ahorita se las cuento. A ver, vamos a traer un palito de esos de banderilla. De bandera, perdón. De bandera. Y aquí tenemos 5 cabellitos. Los vamos a poner aquí. ¡Ah! Ya se enfriaron. Ya se enfriaron, chicas. Los tengo que calentar de nuevo. Bueno, los vamos a poner aquí, chicas, y los vamos a enrollar en el palito. Estos son 5 cabellitos. Acá en este, chicas, me quedaron 6. Acuérdense que eran 11. Vamos a cerrar tantito para que se caliente bien nuestro foamy. Sacamos. Y de aquí, chicas, de la parte que no está cortada, ponemos aquí y enrollamos hacia abajo. Perdón, ¿cuántas punteras son las del Día de la Amistad? Son 18, chiquitillas, llevamos 12. Ahí está. Entonces, estos primeros chinitos, chicas, aquí los vamos a deshacer. Aquí los vamos a deshacer para que queden sueltos así, miren. También estos. Y son los que vamos a pegar en la parte de atrás de la cabeza de nuestra niña. ¿Ok? Miren, tomamos pegamento y vamos a hacer una línea imaginaria, chicas, que yo se las voy a dibujar aquí. Quiero que la vean. Y es la línea donde ustedes van a poner pegamento. ¿Se ve? Ok, bueno. Y vamos a poner pegamento como a la mitad y ubicamos este tramo, chicas. Este tramo
de cabellitos. ¿Sale? Una vez que haya pegado de aquí, vamos a poner un poquito más abajo, más pegamento. Y bajamos estos chinitos, chicas. Para que abarquen esa parte del coquito. Así. ¿Ok? Así. Ahí está. Ahora vamos a poner la otra parte. Miren, ponemos pegamento acá. Aquí. Y ponemos este otro tramo de cabellito. ¿Sale? Y lo mismo, chicas. Vamos a levantar. Y vamos a poner pegamento por acá, por la nuca. Y vamos a dejar que estos chinitos bajen. Bajen para que cubran perfectamente la parte de atrás. Chicas, ¿alguno me puede explicar qué es código 100? Si alguien me ayuda, chicas, a contestarle a nuestra amiga Claudia, les agradezco. Está bien fácil, Claudia. Ahí está. Ya tenemos por aquí el cabellito pegado de atrás. Ahora vamos a hacer todo esto en chinito, chicas. Lo ponemos al calor. Miren, voy a poner de a dos. Lo ponemos al calor y lo vamos a estar enrollando igual que enrollamos eso. Es el... Ok. Ahí está, Claudia. Ya te contestó Rosalba Suárez. ¿A qué equivale el código 100, chicas? Si alguien le contesta, ahí está. Ahí te contestó Marina, chiquitilla. Miren, ahí ya pusimos dos. Ahora vamos a poner otros dos. Cerramos nuestra planchita unos 2, 3, 4, 5 segundos. Es que no puedo dar el precio en vivo, chicas, porque si no Facebook me quita mi video. Porque hay reglas y hay que respetarlas. Ahí está, otro chinito, uno más. Si ustedes se fijan, son 6 gajos de chinitos, ¿eh? Es por mi país en dólares, ok. Exacto. Ahí está, otros dos. ¿Me están entendiendo, chicas? Gracias de nada, Claudia. Y enrollamos. Sí, dice Lorena. Ahí está. Como ella es una niña chiquitilla, lo vamos a hacer. Lo primeritito que le vamos a hacer es un flequito. Miren. Un flequito así. Vamos a hacer este corte. Y le vamos a hacer corte hawaiano también, que es sin llegar al otro extremo para que todas se queden unidas en la misma pieza. Vamos a ver si ya se secó esto de los ojos, porque si no se ha secado, cuando le ponga el fleco lo puedo lastimar. Vamos a meterlo ahí, cerramos por 5, 4, 3, 2 segundos y 1, 5 segundos, chicas. Y agarramos el flequito, chicas, y lo posicionamos aquí, enfrente. Miren, ahí está. ¿Ok? Vamos a esperar a que se enfríe y ahorita ya decidimos dónde lo vamos a pegar. ¿Sale? Ahí está. Ya tenemos el fleco. Y ahora, fíjense bien, chicas. En esta parte de arriba, en medio, vamos a poner un pedazo de foamy. Bueno, un toque de foamy. Y vamos a llevar esta tirita, chicas, de 4. Ahí, justo en medio. ¿Sale? Y entonces, ya que quedó pegada de aquí, deshacemos nuestros chinitos. Gracias, Lorena. Y bajamos pegamento, miren, aquí a la altura del cachete donde no hay pelo. Estiramos nuestros chinitos de aquí para que cubran esa área y se queden bien pegaditos por ahí. Miren, ahí va llenándose de cabellito. Ahora ponemos más pegamento acá. Traemos otro gajo de chinos que todos son del mismo tamaño, ¿eh? Y lo colocamos aquí, así. Y una vez que pegue de ahí, deshacemos nuestro chinito. Miren, ponemos pegamento y vamos deshaciendo nuestro chinito y bajando, miren, así. Porque lo que queremos es que se vea chinito de abajo. Ahí va quedando, chicas. Y lo vamos a hacer dos veces más. ¿Sale? Vamos a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sobre eso vamos a pegar los otros. Ahí está. Ponemos. ¿Sale?
Pero aquí, chicas, ya tienen opción de no desenrollar todo el chino. Miren, aquí vamos a poner pegamento. Y aquí ya podemos bajar nuestro chinito así, para que se vea chinito desde arriba. Miren. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner toquecitos de pegamento, chicas, donde nosotros creamos que los necesita para que no se nos deshaga. ¿Qué otras fofoplumas vas a hacer, mis? Bueno, para estos eventos especiales voy a hacer quinceañera, embarazada, niña de bautizo y niño de bautizo. Vamos a poner de nuevo acá pegamento. Vamos a traer de nuevo otra tira. Aquí está. Ahí llevamos dos de un lado y dos del otro. Y vamos a bajar pegamento. Y como les dije, aquí ya no es necesario que desenrollen tanto, porque como la queremos chinita, pues que vaya bajando el chino desde ahí. Miren. Y aquí, chicas, si en este momento ya le ponemos el fleco, miren qué guapa se ve. ¿Sale? Yo lo que voy a hacer, porque queda un espacio más pequeño para el fleco, voy a hacer este fleco más pequeño. Ahí está. Y yo se los voy a dejar correcto. ¿Sale? Déjenme pegar bien esto, porque no queremos que se nos vaya a deshacer. Y tenemos que asegurarnos de que quede bien pegado. ¿Sale? Entonces vamos a poner pegamento aquí en esta parte de la frente. Y vamos a traer nuestro fleco, chicas. Y que vaya pegadito por ahí. Ahí está. ¿Listo? Vamos a pegarlo muy bien de todos lados para que no se nos levante ni un cabellito. ¿Les gusta? ¡Qué hermosura va quedando! Gracias, chiquitilla. Ahora, yo, chicas, voy a hacer la diadema. ¿Pero qué voy a hacer? Bueno, voy a traer mi foamy blanco y vamos a cortar una tira. No es una corona, ¿eh? Es una diadema. Si alguien quiere saber cómo es con una corona, váyase a ver justamente el video. Miren, una tira de 1 centímetro. Váyase a ver justamente el video de la niña de primera comunión grande y lo harían igual, pero en pequeño. Vamos a darle un corte curvo aquí, en este extremo, así. Traemos nuestra niña y pegamos aquí atrás del chinito, miren, esta diadema. Misma que vamos a ir llevando por encima. ¿Ok? Ahí vamos. Vamos a llegar, chicas, y antes de pegar el otro extremo, vamos a darle redondez a esta punta también. Metemos pegamento y bajamos. Ahí está. Ahora vamos a hacer lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Ponerle flores. Pero antes, chicas, recuerden que tenemos 2 chinitos más. Si ustedes quieren su pelo más alborotado, es momento de pegarlo. Yo no, porque si no la cabeza se va a crecer mucho. Pero sí es momento de tomar aquí sin estirar y emparejar el cabellito. Porque como todos los chinitos se estiraron de manera diferente, hay que emparejarlo al final. Y ustedes también deciden el largo que le dan a esos chinos. ¿Ok? ¡Hola, Zuli! ¡Buenas noches! Mi barrio repiquetean los tamborines y usted escuchara se riza la piel a punto del carnaval uruguayo. ¡Ay, disfrútalo mucho, Zuli! Gaby, buenas noches, saludos mis. Hola, Gaby. Bueno, ya está. Ahora sí, vamos a hacer 2 cosas. Una, terminar de rellenar el ojo. ¿Sí? Creo que ya nos tardamos 2 horas, pero creo que está valiendo la pena la clase. ¿Ustedes qué opinan? Y somos bien poquitas, ¿eh? Miren, vamos a rellenar ahora la parte verde sin cubrirla por completo. Para hacer esta pupila. Ahí está una. Y ahora la otra. Ahí está. Aquí, chicas, yo les puedo dar la opción de que tomen de estas florecitas y le pongan por aquí. Pero como no todas las tenemos, chicas, vamos a perforar flores. ¿Ok? Y en esta ocasión vamos a perforar flores con foamy diamantado. Vamos a ver si el foamy que tenemos nos sirve, porque luego esta mastica. Bueno, no, vamos a ponerle de una vez hojita.
para que no se corten bien nuestras flores. ¿Ok? Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver qué está pasando aquí. No me las está cortando, sí. Se están quedando aquí, miren. A ver, vamos a separarlas de Fomi. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántas dijimos que llevábamos? Seis y nada más aparecieron cinco. Ok, vamos a continuar. Seis, cinco, seis y siete. Vamos a ver si con siete es suficiente. ¿Dónde quedó? ¿Ya salió volando o se quedó acá? Acá está. ¿Ok? Y vamos a ir pegando alrededor. O lo pueden hacer así también alrededor o uno aquí más grande. Pero bueno, como ustedes me pidieron diadema de flores, se las vamos a poner por alrededor. Bueno, por encima. Una. Dos. Aquí, chicas, también ustedes deciden si le ponen un velito o no. Yo ahorita les voy a enseñar a poner uno. Pero esa es decisión también de ustedes, ¿eh? Porque no todas las niñas de primera comunión llevan vela. Velo, perdón. Antes sí. Pero ahora no todas, ¿eh? Ahí está. Una más. Ya no tiene pegamento. Y para que esta diadema se note todavía más, aquí les voy a sugerir que tomen perlitas y le pongan perlitas por encima, miren. Vamos a ver. Aquí están. Miren. Si nosotros ponemos perlitas ya desde acá, miren qué bonita se ve la diadema. Ay, ya manché el ojo. Miren qué bonita se ve la diadema. Entonces, vamos a pasar, chicas. Silicón, manché el ojo, ¿eh? Ahorita lo vamos a tener que corregir. Ahí está. Me gusta cómo se ve. ¿Qué te parece a ti? ¿Vale? Vamos a tomar otro poquito de perlita. Sí, un bolito chiquito. Velito, velito. Aquí hasta llegar acá. Ahí está. Miren qué bonito se ve. ¿Qué opinan? Muy bonito. Ay, ya me enojé, chicas, porque yo iba todo bien hasta que manché mi ojito. Miren, de aquí. Pero ahorita vamos a esperar a que se seque esa parte para corregir. Bueno, vamos a tener nuestra cabecita, chicas. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos cuánto le sobra a la pluma, que es la parte que vamos a poder utilizar para nuestra muñequita. Y vamos a cortar una tirita. Esta tirita es de medio centímetro en color carne, miren. ¿Sale? Y vamos a traer nuestra pluma. Y ya calculando más o menos cuánto es lo que le sobra de pluma, vamos a empezar a colocar esta parte. ¿Vale? Vamos a esperar a que pegue porque esto si no se resbala de aquí. Muy bonita. Y vámonos por alrededor dándole dos vueltecitas a este cuellito. Ahí está. Ya tiene una que le habíamos dado y una más que acabamos de hacer y cortamos el exceso. ¿Les gusta, chicas? Bueno, ahí vamos. Ahora vamos a tomar a nuestra niña y le vamos a hacer hoyito por aquí. Y le vamos a dejar caer silicón y vamos a meter la pluma viendo que la unión del foamy quede hacia atrás. Ahí está. Miren. ¿Ok? Entonces la vamos a traer al cuerpo. Y tenemos una chica guapa
Todavía no está terminada, pero ahí va, chicas. ¿Qué les parece? A mí ya no me lee mis... Yo quería saber cómo sabe dónde va la nariz en el unicel. Ok, sí te leo, Melanie, porque hace ratito leí lo que me dijiste de los cuerpos. Van como 3 o 4 mensajitos que te contestó. No, sí te leo, pero recuerden, chicas, les voy a volver a repetir. Y aclaro, no me enoja que me lo digan, ni estoy enojada en este momento, ni mucho menos, porque luego me dicen, sí se enojó. No, no me enojo, chicas. Nada más que yo quiero decirles que si yo estoy dando la clase y estoy enfocada, trabajando, cuando yo de repente levanto la mirada y veo los comentarios, como ahorita me está apareciendo dos, el de María Esther y el de Berito Sosa. Y si alguien más escribió el comentario, ya se subió, yo no lo alcanzo a ver. Y si yo a cada rato, chicas, dejo de hacer lo que estoy haciendo para agarrar el cursor y leerlas a todas, nunca vamos a acabar. Entonces, es que no es grosería, yo leo a las que alcanzo a ver. Y trato, chicas, a mí me gustaría tener 4 ojos para contestarles a todas, pero de verdad no puedo. Y yo les voy a volver a hacer una pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? Tú, Melanie, amiga Melanie, Zuli, Leti, son las que estoy viendo en pantalla. ¿Que yo me ponga a platicar y no avance o que tratemos de hacer las dos cosas? Aunque sea poquito de esto y poquito del otro. Bueno, y en respuesta a tu pregunta, chiquitilla, te voy a decir algo. Voy a traer aquí 2 diferentes bolitas. Miren, esta bolita es una bolita del 5. Y yo no sé si en pantalla se alcanza a percibir. Aquí al centro, chiquitilla, se le alcanzan a ver. Mira, es que en esta casi no se ven. 6 puntitos que tiene juntos. Es que en esta casi no se ve. Déjenme traer una del 4. Yo siempre trato de buscarle a mis esferas esta partecita que les voy a enseñar. Miren. Esta es mi esfera. Si yo la volteo, chicas, aquí está la línea de división. Y esta tiene aquí sobresalidos 6 puntitos. ¿Ya los vieron? Estos 6 puntitos. Entonces, este me indica que es el centro de mi cabecita, de mi esfera. Pero no a todas las tienen igual de visibles. Por ejemplo, en este caso, aquí tiene una bolita más resaltada. Miren, una como esferita con esos puntitos. Esto también me indica que este es el centro de mi bolita. ¿Sale? Entonces, así es como yo identifico. Hay veces que de plano, chicas, no se los veo o no lo trae. Entonces, tengo que andar calculando. ¿Sale? Gracias, Delia. Gracias, Iris. Gracias, Rosalba. Gracias. Tienes razón, dice Marister. Listo. Pero no es ni grosería ni molestia. Claro, desde ahorita, ¿eh? Usted ya ha explicado ese tema. Sí, lo que pasa es que me lo han preguntado varias personas y a lo mejor la vez pasada que lo platiqué, no estaba Melanie, por eso me lo dice. Entonces, es así como poco a poco todas lo vamos a ir comprendiendo. Voy a volver a tomar mi pintura verde, chicas. Y en este caso, mi pincel liner. Porque voy a corregir esta parte del ojito. ¿Sale? ¿Dónde lo dejé? A ver, alguien ayúdeme. ¿Dónde dejé mi pincel liner? ¿No voló? ¿No salió volando en algún momento? Porque con ese voy a estar corrigiendo. Déjenme ver. No, no se ve por aquí. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y así, ven como ya perdí la onda. ¿Qué? ¿Ya se vuelve? Ay, no, nada más una mano. Esta chiquita. Gracias que les digo que no he comido. Miren, con permiso, chicas. Tengo mucha hambre. Bueno. Vamos a buscar ese pincel. Y si no, otro. Vamos a traer este otro que también es liner. Y vamos a tomar pinturita verde. Para corregir este error del ojito. Bueno, no error. Esta mancha que le hice sin querer. Entonces voy a pasar sobre el verde otra vez. Para corregir esa falla. Y tenemos ojito de nuevo. Ahí está. Vámonos con el velo y la cruz ya para terminar esta clase, chicas. Entonces, dice por aquí, gracias, no, de nada, Melanie, al contrario, Zuli Cartaya. Acuérdense también que yo les invito a que si tienen alguna duda que yo no alcancé a leer, por lo tanto no se la solucioné, y es algo importante para ustedes, como esto que sí es importante, regálenme un mensajito de WhatsApp y aunque sea de manera individual se los contesto, ¿sale? Qué bonitas uñas, no se las manchas. Sí, chicas, miren. Esta mano, que es la que menos uso, están más o menos. Pero esta, miren, pobrecito, miren esta uña ya cómo está. Pero bueno. Vámonos.
Lo dejó cerca del pegamento, sí, pero no sé dónde está, miren. Bueno, lo que se secan los ojos, chicas, vamos a hacer el velo y la cruz, ¿sale? Ahí está. Vamos a tomar un pedacito de foamy blanco, de este foamy liso, y vamos a cortar un pedacito así como si fuera una capa que también les voy a dejar marcado. Miren, un pedacito así. El velo de las niñas de comunión, chicas, no es largo como el velo de una novia. Entonces, yo le voy a hacer aquí con mis tijeras, es una tijera normal, y voy a ir cortando y moviendo mi foamy para hacer estas onditas. ¿Sale? Y fíjense bien, voy a tomar pegamento aquí y voy a poner una línea. Y voy a plisar ya con pegamento puesto. Voy a meter aquí para que se junte aquí mi velito. ¿Ok? Al lado de las pinturas. No, les juro que no está. Bueno, así quedó. Lo voy a llevar al calor, chicas, para darle un efecto tipo tela. Miren. Vamos a ponerlo aquí y vamos a cerrar por unos segunditos nuestra planchita, ¿ok? Aquí está. Lo sacamos, chicas, lo ponemos encima de nuestro vidrio, pero, y estiramos, ¿qué? Que le cierro porque voy a poner así. YouTube. Estiramos, chicas, para que esto se le haga un plieguecito así. Miren, y quede esta caída como si fuera telita. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a traer, chicas, y vamos a colocar aquí este velo. A ver. Dice, yo creo que todas tenemos dudas más cuando algo nos interesa. Es correcto, por eso yo les pido y las entiendo, porque yo les he explicado, chicas, que yo también soy espectador. Yo también veo clases y las he visto desde hace muchos años. Y entonces hay veces que uno está escribe y escribe y escribe y la maestra no nos lee. Y a veces yo llegaba a pensar, chicas, voy a poner pegamento, que la maestra yo le caía mal porque no me leía. Y yo decía, ¿pero cómo es posible que ya escribí tantas veces y no me conteste? Y lo llegué a pensar, chicas. Y les digo cuándo lo entendí, hasta ahora que doy clases. Porque no las alcanzo a leer a todas, chicas. Entonces, yo me atrevo a contestarles las veces que sea necesaria porque yo no quiero que ustedes se confundan y piensen algo así. Al contrario. Miren, si esta muñeca no fuera fofopluma, yo le pegaría aquí al vestido también el velito. Pero como es una fofopluma, chicas, yo no quiero pegarlo porque si no ya no va a salir la cabeza. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Fíjense bien. Como el velo está tapando mi moño, lo que voy a hacer es traer el velo al calor otra vez. Así, miren. El velo al calor. Y lo voy a tratar de hacer voladito de lado, miren. Lo voy a hacer que se vea un poquito de lado para que se alcance a visualizar ese moñito. No se va a ver gran cosa, pero sí se va a notar. ¡Qué bonita está quedando! ¡Muchas gracias! ¡Listo! ¡Provecho, mis gracias, chicas! También se puede hacer con tul o tela de pinto el velo. También, también. Dice, ¡qué rico provecho! ¿Tú cómo te hace daño no comer a tus horas? Te lo dice una diabética. Sí, chicas. Es lo malo que yo nunca tengo un horario establecido para comer. Ahora sí que todo depende de mi trabajo y de mi actividad del momento. Miren, aquí anda un cabellito suelto. Vamos a pegárselo porque no queremos esos pelos parados. Bueno, ya hice el velito de lado. Entonces yo quiero que vean que cuando ustedes voltean su muñeca, como el velito lo hicimos de lado con calor, se alcanza perfecto a apreciar su moño. ¿Sale? Ahí está. Listo. Vamos a hacer otra vez dos cortes de florecitas, dos o tres, para poner en la raíz del moño. Y una vez, pero estas las vamos a hacer, ya no las vamos a hacer diamantadas, porque cuestan mucho trabajo. Las vamos a hacer blanquitas, normales, como si fueran parte del moño. Ahí está. Tenemos una, dos, y aquí está la otra. Creo que aquí está. Tres florecitas, chicas. Traemos la cabecita, ponemos pegamento y ponemos y cubrimos esta raíz del velo con tres florecitas. Una en medio,
una al lado y una atrás. Ahí está. Ay, no pegó, ya se cayó. Aquí la alcancé a pescar. Y ahí está, chicas. Ya quedó nuestro monito. Se ve bien. A pesar de que tiene el cabellito suelto, esta niña se ve bien. Ahí está. ¿Sale? Y ahora, chicas, vamos a poner un puntito en cada ojo para que sea la luz. ¿En qué precio la podría vender? Porque está linda con muchos detalles. En 200 pesos, amiga. Les prometo que en 200 pesos porque, como lo que acabas de decir, tiene muchos detalles. No es como vender una muñequita de 20 centímetros o de 18 centímetros sencilla. Miren, ahí está. ¿Sale? No le pongan más nada. Ahora vamos a hacer de volada la cruz. Porque ya es bien tarde. Ahí está. ¿Sale? Y vamos a hacerla blanca como la que hicimos ayer para nuestro niño. Pero ayer a él se la hicimos diamantada o normal. No, fue normal. A ella se la vamos a hacer diamantada para que vean cómo se ven. Diamantada y normal. Vamos a cortar por aquí. Bueno, a marcar. Que esto es lo que tú tendrías que hacer cuando tú compras un molde y lo imprimes. Yo te sugiero desde ya que cuando imprimas tus moldes lo hagas en opalina. Para que tus moldes a la hora de cortarlos queden firmes y te duren más tiempo. Es una sugerencia. Yo lo hacía, ¿eh? Quedó preciosa, dice Marina. Muchas gracias, chicas. Ya nos tardamos, pero creo que está quedando bien linda. Y es que no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo hacer un niño que una niña. Ustedes vieron ayer qué rápido hicimos el trajecito del niño de comunión. A diferencia de ella, pero es que el trabajo es completamente diferente. Aunque el cuerpo se basa en lo mismo, la vestimenta no, la cara no, el peinado no. Ahí está. Tenemos otra cruz, chicas, y lo que vamos a hacer es pegarla sobre rosa. En este caso le voy a poner este rosa que está fuerte, que es un fuchsia, para que luzca más. Ahí está. Vamos a pegar con silicón. ¿Listo? Y ayer les contaba, chicas, que yo antes en Parisina compraba agitadores de bebidas. Ya no las hay. Hermosa que está quedando. Miren, ayer cortamos alrededor de ella, de él, en liso. Hoy lo vamos a hacer también para que vean cómo se ve. Y ustedes decidan cómo lo quieren. Lo vamos a cortar en ondas. ¿Sale? Es otra vista, chicas, pero también está linda, ¿eh? Es para que se torne un poquito diferente y ustedes cuando hagan sus pedidos decidan qué es lo que a ustedes más les gusta. Si hacerlo con esta orilla que está en ondas, de aquí es al revés. Lo brilloso es la cruz y alrededor es mate. Y la de ayer, chicas, la de ayer fue lisa, bueno, mate la cruz y brilloso el contorno, ¿ok? Ya se nos está llenando aquí de material. Y es cuando les digo que lo que no estemos usando hay que quitarlo de la mesa. Y sobre todo yo que les doy a ustedes la clase. Miren, ahí está. Vamos a traer ese agitador que les digo, miren. Son estos agitadores. Yo antes los compraba en Parisina y ya no los venden. Pero los pueden encontrar donde venden las materias primas. ¿Sale? Ahí los pueden encontrar. Y pues no son muy caros. ¿Sale? Vamos a poner una línea de pegamento por aquí. ¿Listo? Y vamos. Ahí está. ¿Sale? A pegar. Y en lo que se pega, chicas, vamos a buscar en nuestras flores. A ver si tenemos unas flores que le combinen. Y sí tengo, miren. Esto es obra de Dios. Miren, tengo estas florecitas de foamy, chicas. Entonces, vamos a voltear nuestra cruz y vamos a cortar tres florecitas. Estas las vamos a hacer juntas de una vez. Las vamos a unir.
y cortamos. Ay, ya se soltaron. Bueno, vamos a colocar pegamento por aquí y vamos a colocar las tres flores. Una, dos, ahí está, aquí en el centro. Esto también lo pueden hacer con la del niño, pero tendrían que meterle florecitas azules para que se vea distinta. Esto yo nada más quiero hacerlo para que vean que hay mil maneras de acomodar nuestros recuerditos. Vamos a hacer un hoyito, chicas, donde queramos nuestra cruz. Miren, un hoyito con la pistola, pero el pegamento se lo vamos a poner al palito. No las estoy leyendo, ¿eh? Me estoy quemando. Vamos a ver de frente nuestra muñequita. Recuerden que en el proyecto de mañana, chicas, les voy a dejar etiquetas para que les pongan a sus recuerdos, tanto de boda, como de bautizo, como de baby shower, como de 15 años, ¿sale? Entonces, en lo que les pongo las etiquetas, chicas, mañana las imprimo, pues ustedes ya saben, y mañana mismo si las imprimo, les enseño cómo se ven estos proyectos con su etiqueta. Y este, chicas, es el resultado de nuestra niña Fofo Pluma de primera comunión para el día de hoy. ¿En cuánto le salen los agitadores? Mira, Mar, cuando yo iba a Parisina, antes Parisina era bien barato, pero cuando yo los encontraba en Parisina me costaba 3 pesos la bolsa con 12. Y la verdad, el otro día fui a una de materias primas y pregunté y costaba 10 pesos con 10, o sea, te sale a peso cada agitador. Pero yo creo que vale la pena porque como es transparente, miren cómo el trabajo se ve más estilizado. Entonces yo creo que sí vale la pena incluso pagar la peso. Miren, tenemos aquí ya el jueguito, pues de niño y niña, chicas. Sí o no está valiendo la pena este trabajo. Sí o no. Él quedó un poquito más chaparrito y les voy a decir por qué. Porque pues ella lleva más bulto incluso en la cabeza, con la diadema y con todo, ¿sale? Pero en realidad es muy poquita la diferencia, ¿sale? Ahí está, chicas, ahí está. ¿Cuánto el aula, mis? Código 100, corazón. Código 100 y te va a incluir niña de primera comunión Fofo Pluma, niño de primera comunión Fofo Pluma, novios que cuentan por dos proyectos, novia y novio, y también son Fofo Plumas. La siguiente clase va a ser la de la quinceañera, ¿sale? La de la quinceañera, miren, ahí está. Y también vamos a hacer la embarazada. También vamos a hacer el niño de bautizo y la niña de bautizo. Para que los puedan ofrecer en Fofo Pluma, chicas. ¿Sale? La embarazada es cuando yo me refiero a baby shower. Si encuentro la manera de hacer una cigüeña en Fofo Pluma, también se las voy a agregar. ¿Sale? Pero por lo pronto van a ser... Son 2, 3, 4, la quinceañera 5, la embarazada 6 y los dos de bautizo 8. Un trabajo hermoso, ya con nombres quedan perfectos. Es correcto, porque ustedes ya van a personalizar de acuerdo a las necesidades de su cliente. ¿Sale y vale? Ahí está. ¿Listo? Entonces, pues yo creo que el aula vale la pena, chicas. 8 proyectos y quizá 9, pero vamos a dejarlo en 8 la información. Porque luego no les cumplo y me andan casi fusilando. Entonces, por un código 100, chicas. Ahora, les recuerdo que las que paguen hoy la preventa de los lapiceros de San Valentín, que son estos, la que pague la preventa hoy se va a llevar, solo hoy, chicas, 2 moldes gratis de cualquier otra aula. ¿Sale? ¿Dónde se los pone el nombre? Aquí adelante. Aquí adelante, chiquitilla. ¿Sale? Entonces, mira, por ejemplo, como a ellos no llevan nombre, pero esta etiquetita se las voy a incluir en sus moldes que diga nuestra boda para que ustedes se las puedan poner a sus muñecos. Les voy a poner 2 diferentes etiquetas para cada ocasión. ¿Sale? Yo quiero esos moldes, mis, y disculpe las molestias. De ninguna manera son molestias, Melanie. Yo les juro y les prometo, chicas, que no es así. A lo mejor todas pensamos diferente. Y como yo les digo, a mí me gustaría mucho tener más tiempo para impartir una clase. Miren, ahorita llevamos 2 horas y media, pero empezamos nuestra muñeca desde cero. Yo creo que es un buen tiempo. Y aparte, pues yo tengo dificultades ahora para ver. Pero no es molestia, al contrario, creo que siento un tantito de impotencia
cuando yo veo esto, ese comentario como el que tú me hiciste de no me lee, porque de verdad me gustaría leerlas y no fallarle a ninguna. Entonces, créanme que lejos de que es molesta, a lo mejor mi cara cambia o mi tono cambia, pero no es por molestia, es por esa impotencia de no haberte podido leer precisamente. Lo hace con medidas, Miss. ¿Qué hago con medidas, Marina? Esto, yo hago los moldes, no les dejo medidas, pero les pongo, les voy a poner medidas si ustedes lo quieren. Pero regularmente yo les digo, impriman en tamaño carta sin margen y obviamente la medida que les salga es la que van a utilizar. Y creo que hasta ahorita ninguna ha tenido problema con las medidas. Me encantan los lápices, pero el problema es que ya está, ahora no encuentro lugares para depositar. No te preocupes, miren, yo siempre les digo, por ejemplo, ella que me dice eso, Claudia Irene, si tú me dices yo te apunto, yo mañana te respeto la promoción, pero me estás diciendo hoy. Y claro, que mañana deposites y no me digas mañana que no pudiste, ese es un ejemplo. Dice Rosalba, me despido, Miss, le quedó precioso, muchas gracias. Marina Luna, ok. Esperanza, ya le mandé para mis dos proyectos, gracias. Claro, Esperanza, ahorita te leo y les voy contestando en el orden en que me fueron llegando sus mensajes. Ok, listo. Creo que son todos los comentarios, chicas. Y como les digo, no me pidan disculpas porque no es impotencia. Miren, ayer Rosy me decía, discúlpenme por meterme en la información. No, chicas, ¿ustedes creen que yo me puedo enojar si alguien me ayuda a contestarles a ustedes? O si alguien me ayuda a darles la información durante la clase, chicas, información que no puedo yo dar al mismo tiempo. Entonces, no me pidan disculpas, chicas. Al contrario, discúlpenme ustedes a mí por no poder atender y leer todos sus comentarios. Pero les digo, les invito a que si hay algún comentario que se quedó al aire y con ese tipo de dudas, chicas, mándenme mensajito y si en mis manos está resolverles alguna duda, lo voy a hacer con mucho gusto. No lo duden, por favor. Mil buenas noches. ¿Habla de Masha? Sí. Tengo habla de Masha, pero es un oso de 20 centímetros y trae a Masha en el hombro. La Masha es más chiquita. Y tengo habla de Masha en dulceros, pero son de medio cuerpo. ¿Sale, Vero? Rosy Santuario. Hola, Vanessa Morales, Dianis Carmona, G. León, Rosiota Yupanta, Luz Elena Zapata, Nana Garduño. Ahora, así como le hicimos los ojos a ellos, lo pueden hacer en ellos, ¿eh? Porque las medidas son iguales. O sea, en cuestión de la cabeza y todo. Entonces, este es un tipo de ojo sencillo. Este es otro, pero también estos se los pueden implementar a estos novios, ¿eh? Entonces, aquí enseñando surtido para que tengamos diferentes tipos de ojitos, diferentes tipos de cabello, diferentes tipos de peinado, ¿sale? Rosa Petra, gracias. ¿Cuánto el aula? Código 100, G. Marina. Gracias, Miss, quedó hermoso. En Fantasías Miguel están caros los agitadores. No lo sé. Nunca he checado ahí, pero seguramente sí, ¿eh? Seguramente sí, pero no se vayan a Fantasías Miguel. No se vayan a Parisina porque no hay. Pero váyanse a donde venden materias primas, donde venden platos, vasos, cucharas, tenedores. Ahí les van a poder vender los agitadores. Chicas, me voy. Voy a empezar a contestar mensajes. Quedo a sus órdenes y mañana nos vemos con la otra clase de esta aula y en la noche con la quinta clase de los lapiceros de San Valentín. Recuerden que si pagas hoy el aula, no esta, la de San Valentín, te llevas dos moldes gratis, solo por hoy hasta las 12 de la noche. Gracias, chiquitillas. Eres una gran artista. Te lo agradezco mucho, Nana. Gracias, corazón. Leti, quedaron preciosos. Gracias. Todos esos 100, hablamos de moldes G, todos estos por 100, sí. Más aparte, vamos a incluir a la quinceañera, a la embarazada y a los bebés de bautizo. O sea, van a ser 8 muñecos en total, los moldes 100. Ok. Los quiero todos, dice Pau Angelito, con mucho gusto, Pati Reyes. Llegué tarde, me perdí la clase, pero ya vamos a acabar y ahorita la regresas. Buenas noches, Miss, qué belleza, gracias, Leti. ¿Dónde se le pone el nombre? Melanie. Ok, Claudia Irene, me encantan los lápices para el... Ok. Perfecto, Miss, gracias. Por mí siempre han estado bien sus moldes. Gracias, lo digo porque las compañeras se molestan y dicen que ya he explicado eso anteriormente. No, no, no. Lo que pasa es que acuérdense, chicas, que aquí hay diferentes formas de pensar de todo el mundo. Entonces, yo les voy a pedir, miren, apenas una amiga artesana me decía, es que dije algo y a lo mejor
tú te molestas porque tú has estado enferma. Y yo dije algo de las personas enfermas y yo les dije, no, basta de que tengamos que medir nuestras palabras porque alguien más se vaya a molestar. Al que le quede el saco, que se lo ponga. Yo también agradezco mucho a las chicas que me apoyan. Por ejemplo, en el caso que le contestaron a Melanie diciendo, la maestra ya les ha explicado, por eso estoy aquí, chicas. Y si yo alcanzo a ver los comentarios, y ustedes ya me conocen además. Y yo expliqué, sí, pero a lo mejor la vez pasada que lo expliqué, Melanie no estaba y por eso no lo sabe, ¿no? Entonces tú no te preocupes por lo que las demás compañeras digan. Y las demás compañeras, chicas, yo agradezco mucho su apoyo. Claro que cada quien lo toma como quiera. Entonces, vamos a hacer de este grupo, chicas, siempre un grupo pacífico, un grupo lleno de sugerencias. Agradezco que me defiendan, pero a las que me defiendan no se... Bueno, las que me defiendan, no las demás se enojen por eso. Ustedes quédense con lo que yo les digo, con lo que yo les he demostrado y les he enseñado en cuestión de mi carácter, chicas. Y de verdad, no estoy enojada, no me molesta. Y por eso siempre les digo, si no las veo, mándenme mensajito personal y se los contesto con gusto. No siempre puedo resolver las dudas de todos, ni siquiera en mensajes personales, chicas. Hay veces que me dicen, Miss, ¿cómo hago para hacer una motocicleta? Y entonces yo les digo, no, yo nunca he hecho una motocicleta. Entonces, no podría ayudarte con esa duda porque nunca he hecho una motocicleta. Es un ejemplo. O, Miss, ¿cómo lo hago para hacer un barco? No, chicas, nunca he hecho un barco. Entonces, si hay algo de lo que yo haya hecho y sé que de manera literal, o sea, hablada o escrita, se los puedo decir, lo hago. Pero hay veces que no se puede, chicas. ¿Sale? Más que con una clase y por eso es el fin de las clases. Bueno, muy bonitos todos sus proyectos. Gracias, Nayeli, Marina, Lupita. No puedo hoy, estoy pobre, tengo 100 pesos hasta la quincena. Mándame mensajito, Lupita Ramírez, Nilda. Me encanta su trabajo. Gracias, Rosy Santuario, María Esther. Gracias desde España. No te preocupes, chiquita, desde Puebla. Ya vete a dormir, ya es bien tarde por allá. Elenita, muchas gracias por compartir. Gracias a ti, dibujitos, Yael. No lo tomes así, nadie se molesta. Aquí estamos para apoyar. A eso es para Melanie, mira, dibujitos, Yael te dice, Melanie. Nena, no lo tomes así, nadie se molesta. Aquí estamos para apoyar. Solo que debemos que entender que la misma nos lea a todas. Y eso es a todos. Y eso es todo, nadie se molesta aquí. Eso es bueno. Qué bueno que se los dicen que no contestan con molestia. Ya, lastimosamente, chicas, cuando nosotros leemos un texto, le damos el tono que nosotros pensamos que tiene. Pero no siempre es así. Entonces, por eso ustedes no se me preocupen. Código, ahí está Nilda, nos explica que es un código 100 y cuánto equivale a pesos 100 dólares. Adi Rojas, están hermosos, gracias. Gloria Lemos, están súper hermosos. Zuli, muchas gracias como siempre. Angélica Ruiz, sorry, llegué tarde, pero estaba haciendo unos dinos. Mientras sea por trabajo, no hay ningún problema. Mientras sea por cosas positivas, no hay problema, Angélica. Espero que estés bien. Marta Peña, buenas noches, Cinti. Gracias. Nana Garduño, que descanse. Bonita noche. Apenas son las 7:40, chicas. Mi tarde todavía es larga, mi noche. Maribel Mora, más bien ya está oscuro afuera y yo sigo aquí. Como aquí está muy alumbrado, yo empecé de día. Yo ya no sabía si era noche. Mario Valle, ahora no va a dar clase de los lapiceros, no, chiquita, hasta mañana. Pati Leal, Cinti, le hice el depósito para los moldes. Ahorita lo leo, Pati. Dice Tani, maestra, buenas noches, saludos desde Ecuador, bendiciones. Igualmente, Tani. Rosy Santuario, gracias por su atención, gracias a ustedes, chicas. Marta Penalosa, Marina Infante, Marta Pena, tienes mucha paciencia. Chicas, es que para esto se necesita. Porque imagínense si yo fuera desesperada, no podría con una clase como esta, chicas. Entonces, yo creo que para todo hay que tener vocación. No porque yo tenga vocación de artesana, pero sí, si yo estoy exponiéndome a enseñar, me tengo que también exponer a las dudas, a los comentarios, a las reacciones. Entonces, tengo que estar preparada, no nada más físicamente, sino mentalmente, para poder llevar un grupo lleno de paz. No, Nildita. Ah, no. Tino, no va a haber clase en la noche. Fátima, buenas noches. Chapis de Santiago. Con todo respeto, este grupo ha sido muy lindo. Todas apoyamos a la Miss. Si ella puede responder. Gracias, chiquita. Si ella no puede responder. Gracias, chicas. Y de verdad que me han demostrado su apoyo. Porque hay veces que contestan, preguntan algo y contestan. Y luego yo veo y digo, ¿de qué hablan? Y ya me regreso y veo que alguien preguntó algo. Y ustedes me hacen favor de contestar. Y yo me siento muy agradecida por eso. Rosa Petra dice... Ah, no, dice Lupita Ramírez, se me quemó anoche mi pistola de silicón.
Chiquita, mira, mientras no te hayas quemado tú, la pistola se repone. Yo sé que ahorita no es lana, pero se repone en la primera oportunidad que se tenga. Entonces, siempre ver el lado positivo a las cosas. Se quemó la pistola, pero tú estás bien. Eso espero. Entonces, hoy quédate con eso, chiquitilla. Buenas noches, Paula Merino. Soy de Ecuador. Compré 10 moldes y me contestó sin problema. Gracias, Paula. Dice Maribel Mora, quiero sus moldes. Con gusto, Maribel. Mándame mensajito. Mira, ahí está mi número 2226-634964. Carol Murillo, muchas gracias. Rosa Petra, Mario Valle, Nilda Citrón, Tania Chávez, Concha Calvera. Que descanses igualmente. Lili Lizalde, muy hermoso. Gracias. Así es, vocación, paciencia para explicar. Rosa Ramos, yo quiero los moldes, pero no tengo dinero y se da para la otra. Mándenme mensajito, chiquitillas. Olga Fonseca, hasta mañana. Miren, chicas, yo cuando alguien no tiene dinero, chicas, a veces intento facilitarle los moldes, siempre y cuando, chicas, se comprometan conmigo a pagar, porque pues es mi trabajo, ¿no? A veces se los facilito, a veces les doy más tiempo, a lo mejor con menos beneficios, pero respeto su tiempo que ustedes necesitan. Entonces, platíquenlo conmigo y siempre va a haber una opción para que ustedes sean merecedoras a los moldes y pues yo también pueda gozar del beneficio de que ustedes me los compren. Claro que sí, Marina, muchas gracias. Y bueno, con el comentario de Marina me voy. Ale González, Leti Brito, el pelito del niño Primera Comunión, me encanta, gracias. Está muy guapo, ¿verdad? Miren lo que tierno se ve este guapetón. Bueno, chiquitillas, ahora sí me despido. Descansen, cenen rico y disfruten lo que queda de este día y todos, chicas. Nos vemos mañanita. Bye.